Canarias, a las 8 en punto de la mañana. Hoy es martes, en día 1 de febrero. Estrenamos el segundo mes de este año 2011. Un día frío, muy frío, si me apuran. Apenas 7 grados cuando llegábamos y accedíamos aquí a los estudios de Onda Cádiz, cuando todavía era de noche a primera hora de la mañana. Y el frío que va a permanecer durante esta semana se va a suavizar algo, quizás ante cara al jueves y el viernes, pero que van a mantener con temperaturas muy frías lo que es este febrero, como decíamos, recién estrenado. Como también se va a estrenar dentro de poco, durante este mes, según anunciaba ayer el presidente de la Comisión de Fomento en el Congreso, el diputado por el PSOE, Salvador de la Encina, la iluminación de la autovía Cádiz-San Fernando. Esos kilómetros y esas farolas que llevan ya meses instaladas, se ha cerrado ya el acuerdo entre ambos ayuntamientos, Cádiz y San Fernando, que van a correr con los gastos de iluminación de esta vía de transitada utilización, después del accidente que costó la vida el pasado fin de semana a un joven de 20 años. Por contra, y hablaremos más tarde con sus señorías, los parlamentarios andaluces, la Junta de Andalucía va a celebrar unas jornadas para preparar para la jubilación a empleados de la Junta de Andalucía en hoteles de lujo, como lo están oyendo, con cargo, por supuesto, a la Junta de Andalucía. Veremos a ver qué nos dicen posteriormente los parlamentarios andaluces. Como también hablaremos de ese convenio de pesca con Marruecos que queda pendiente, como cada año, de la firma, precisamente, que renueve o no ese acuerdo. Por contra, en Barbate, ayer, en tu tierra, Graña, se pescaban y llegaban a la lonja los últimos boquerones, por cierto, las últimas capturas antes de la finalización de ese acuerdo. Son algunos de los temas que marca la actualidad y en carácter internacional, que por cierto tenemos previsto hoy hablar precisamente con la secretaria general de ASADE, de la Asociación Andaluza de Egiptología, y vamos a hablar con ella precisamente de la situación que se vive en Egipto, una situación que ha traspasado las fronteras y las barreras internacionales y que además tiene la particularidad que, al margen del tema político y social, encierra una gran componente de tema cultural que encierra a Egipto y que corre serio riesgo de ser afectada, como ocurrió hace unos días con el asalto al Museo de Arte Nacional de la capital, concretamente del Cairo. Algunos temas, como digo, de esta jornada de este 1 de febrero, temperatura fría, con el cordial saludo en nombre de Juanjo Redondo en el control de cámaras y también de realización, como cada mañana, en el control de sonido de Onda Cádiz Radio, José Luis Graña, y aquí delante del micrófono, como cada mañana, le saluda Guillermo Riol. Vamos a repasar los temas precisamente que copan la atención de los distintos periódicos del día. Un repaso que comenzamos por Diario de Cádiz. Aprobados los horarios e itinerarios de la próxima Semana Santa gaditana. Fernando Torres se marcha al Chelsea con la culpa, o tiene la culpa en este caso, 58 millones de euros, y lo hace del Chelsea al Liverpool. Y el Cádiz que cierra el mercado de invierno sin ningún refuerzo más de última hora. Tema de portada. Empresarios de turismo se unen en un plan para reflotar el aeropuerto. Representantes de golf, hoteles y tour operadores piden apoyo al patronato al margen de las organizaciones sectoriales. Una fotografía en la que se pueden ver precisamente la lonja de Barbate y la flota que deja de faenar en Marruecos a la espera de la renovación del convenio de pesca. Los últimos boquerones pescados en la costa barbateña. Y Cádiz cada vez más envejecida frente al resto de la provincia. Nuevos datos del INE sobre la población. Jornada de huelga. Los egipcios tomarán hoy las calles para reclamar la salida del presidente Mubarak. Y en carnaval no se permitirá la entrada de catering en el Falla durante el concurso de este año. Son algunos de los temas, pues ya nos apañaremos para comer, dice Graña. Algunos de los temas que aborda en su portada el Diario de Cádiz. En cuanto al diario Información Bahía, Aznar acusa a las autonomías de querer convertirse en mini-estados. Es un tema que aborda el diario Información bajo su mancheta. En portada, 30.000 accidentes laborales por año. Datos facilitados por Comisiones Obreras. De ellos, 300 trabajadores fallecieron, 14 el pasado año. Comisiones forma a los jóvenes para evitar estos sucesos. Una fotografía en la portada a todo color de una de las calles del puerto de Santa María. Y titula bajo la foto, el gran hermano llega al centro del puerto. Se instalan cámaras para evitar el acceso a zonas restringidas. La Universidad de Cádiz rechaza crear un nuevo campus universitario. Pide al PP que no haga demagogia.
En la provincia abrirá a mediados de 2012. Habla del Hospital de la Janda, que se va a retrasar un año más. Y en Cádiz, la ciudad regresa al 12 a golpe de telas, agujas y dedales. En cuanto a la portada del diario La Voz, del grupo Vocento, un titular bastante autoritario: Fomento ordena iluminar la autovía San Fernando tras morir un motorista. Las farolas se encenderán a mediados de este mes, pese a que llevan instaladas desde el pasado mes de septiembre. Y una fotografía de portada en la que se puede ver a Joaquín Amaya. Dirán ustedes, ¿quién es este señor? Pues es el dueño de la tienda asaltada en Vista Hermosa. Y dice textualmente: me encañonaron y creí que iba a morir. El propietario, que fue esposado durante el atraco, sostiene que no se trató de ningún ajuste de cuentas. Avalancha de gaditanos interesados en la oferta de Merkel de trabajar en Alemania. Y José pide unidad al grupo. Se habla del Cádiz. Larga charla del técnico para motivar a los futbolistas. El Cádiz que cierra la plantilla. Moreno, único fichaje en el mercado de invierno. En cuanto a las fiestas gastronómicas del carnaval, en cuanto a la erizada y ostionada, vecinos y oposición critican que los actos del carnaval sean un mero botellón. Y el ejército considera legítimas las reivindicaciones del pueblo egipcio. En cuanto a la prensa regional y nacional, comenzamos por la portada del diario ABC. Una fotografía a todo color en la que se puede ver al capitán del ejército Fatih, que es paseado a hombros entre la muchedumbre concentrada en el centro del Cairo. El ejército deja solo a Mubarak. Las Fuerzas Armadas, titula ABC, egipcias aseguran que no emplearán sus armas porque son conscientes de las legítimas demandas del pueblo. Aznar cuestiona el modelo autonómico de 17 mini-estados. Apela a la necesidad de abordar una profunda reforma territorial. Asegura que nuestro país está perdiendo competitividad. Y en toda Andalucía, el Partido Popular calcula en 1.400 millones el gasto en ERE fraudulentos. Y en educación, España sigue liderando el fracaso escolar en Europa. En cuanto a la portada del diario La Razón, titula en grandes caracteres: freno a los mini-estados. Estado en riesgo. Aznar advierte de que España no puede competir con 17 comunidades que aspiran a ser mini-estados. Más se plantea ante el rey con su hoja de ruta para la independencia financiera. Y gasto territorial. El presidente de FAES señala que las comunidades autónomas no son un problema, sino que tienen problemas. En la fotografía de portada se puede ver al expresidente del gobierno, que presentó ayer en FAES un informe de la Fundación sobre el modelo autonómico y las propuestas para corregir la duplicidad administrativa y el derroche presupuestario. Caja Madrid y Bancaja sanean su balance para entrar en bolsa. Rato defiende la politización de las cajas y cree que los bancos no han hecho una mejor gestión. La Audiencia archiva, es otro caso que aborda La Razón en su portada, el caso de Dejuana al ignorar su paradero. Realmente curioso y terrible este asunto. Y Egipto prepara el asalto final contra Mubarak y el barril de petróleo alcanza los 100 dólares. Así que a echarse a temblar, porque la gasolina va a subir de otra vez de forma inminente, por enésima vez. En cuanto a la portada del diario El Mundo, en su edición de Andalucía, Torres al Chelsea, el jugador español más caro de la historia, 58 millones de euros. Y un titular de portada, Zapatero, que dice: Rajoy no se moja y no tiene ni programa oculto. El PSOE dice que cambiar la ley del aborto por la anterior supondría la vuelta a la derecha más rancia y las asociaciones Provida exigen la prohibición total. Aznar pide que las comunidades autónomas no sean 17 mini-estados y pone como ejemplo la reforma constitucional alemana. Una fotografía de portada en la que se pueden ver a manifestantes en el Cairo intentando derrocar al que todavía resiste, presidente Mubarak, y dice: dispuestos a morir hoy contra Mubarak. Libertad o muerte, el ultimátum que el pueblo egipcio lanzó hace una semana al régimen Hosni Mubarak, se redobló ayer con el fallecimiento a una protesta, con el llamamiento, perdón, a una protesta masiva que le asiste el golpe definitivo. El ejército egipcio no reprimirá las protestas por ser legítimas. Los militares se declaran neutrales en un inusual comunicado oficial dirigido al pueblo la víspera de las marchas del millón y el barril de petróleo que ya supera los 100 dólares. En información nacional, el Partido Popular eleva a 1.400 millones el fraude en el pago de ERE. Y Pajín, que va a cerrar los orfanatos y enviará a los niños a familias de acogida. Y cerramos este repaso, perdón, por la portada de la edición nacional del diario El País.
Las cajas suman 38.000 millones en inmuebles por créditos fallidos. Las entidades registran 93.000 millones problemáticos en ladrillo. Y Caja Madrid Bancaja es de facto la mayor inmobiliaria de España. Se puede ver una fotografía de portada, bajo cuya foto se puede ver y leer un titular. Miembros de las fuerzas especiales custodian el Museo Egipcio del Cairo, asaltado durante las protestas contra el régimen de Mubarak. Como decíamos, es un tema del que vamos a hablar precisamente en el día de hoy en Buenos Días. Y el ejército de Egipto ve legítima las protestas. La oposición espera reunir hoy a más de 1 millón de manifestantes para exigir que Hosni Mubarak abandone el poder. Plan de choque para incentivar la contratación de jóvenes a tiempo parcial. Los empresarios se ahorrarán las cuotas a la Seguridad Social. Y condenado un ejecutivo a 3 años de cárcel por espionaje industrial. Son los principales temas, como les digo, que abordan hoy, para que sepan ustedes por dónde marcha la información en las distintas portadas y en los distintos periódicos a nivel provincial, regional y nacional. Una información que complementamos con la información del tiempo. A pesar de la crisis, nos preocupamos de las personas. Hemos puesto en marcha una red de plazas wifi con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Para hoy se mantendrá la estabilidad con claros en los cielos de la bahía y vientos del norte flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral. Las temperaturas en descenso y variarán entre los 14 grados de máxima en Cádiz y los 4 de Rota. En la provincia situación anticiclónica con cielos despejados a lo largo de la jornada. Las temperaturas en descenso, oscilando entre los 14 grados de máxima de Cádiz y los 0 de Olvera. Los vientos serán de moderados en el litoral atlántico, en el estrecho flojos de dirección variable. El primer día de febrero arranca en Andalucía con un panorama de escasa inestabilidad, con intervalos nubosos matinales en el litoral mediterráneo y por la tarde en el extremo oriental. Las temperaturas en descenso marcarán entre los 16 grados de Almería y los 2 grados negativos previstos en Granada. Los vientos soplarán de componente norte de flojos a moderados en el litoral atlántico, en el estrecho y litoral mediterráneo, flojos variables. Y a continuación, como cada día, les ofrecemos las tablas de oleajes y de mareas. Nos preocupamos de las personas. Los mayores de 65 años con rentas bajas ya pueden disfrutar de un bonobús gratuito durante todo el año con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. 8 de la mañana, 14 minutos de este primer día de febrero, martes, en Onda Cádiz, Radio y Televisión, como cada jornada desde primera hora, acompañándoles con la información. En el edificio Marifa, planta sótano, encontramos este taller de empleo. 24 mujeres mayores de 25 años trabajan aquí aprendiendo y perfeccionando técnicas de diseño, patronaje y costura tradicionales. Tiene la tarea de recuperar vestimentas propias del Cádiz de hace 200 años. Colección 1812 es el nombre que el Ayuntamiento ha dado a este taller. Trabajo para la empleabilidad de estas féminas y para la confección de trajes de época que lucirán voluntarios y participantes en los actos conmemorativos del Bicentenario. Sabíamos que cuando llegue ese momento, porque lo estamos haciendo ya a través de contratación, la ejecución y la fabricación de trajes de la época, y quisimos aprovechar esa oportunidad por parte de la Dirección de Fomento y del Teniente Alcalde de Fomento de aprender varios oficios en una misma escuela, en un mismo taller de empleo.
Cada diseño se ha documentado históricamente y se trabaja con los tejidos más similares a los de la época. Cuentan con ficha explicativa y patrones que se colgarán en la web municipal para que instituciones, empresarios o particulares puedan hacer uso de ellos. Desde el diseño, el estudio de histórico de los trajes de aquella época, de qué materiales o de qué tejidos estaban hechos, cómo estaban hechos, y ha habido un estudio previo muy importante, esa ficha, que cada traje la va a llevar y que además cualquier persona la va a poder consultar porque se va a colgar en la página web para que cuando llegue el 12, dentro de las ceremonias que vamos a hacer, aquellas personas que se quieran hacer un traje para colaborar como voluntarios en las distintas ceremonias o las distintas actividades que sean representación de cómo fue en la época, pues puedan también participar aparte de lo que programe el ayuntamiento. Esta iniciativa se suma a los proyectos solicitados por el Ayuntamiento de Cádiz a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación para facilitar el acceso al mercado laboral de gaditanos y gaditanas con la subvención de las políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía. Este año el consistorio va a solicitar 4 nuevas escuelas-taller para inserción de 120 parados. Lo que no puede ser es que a la ciudad de Cádiz en los últimos años en el cómputo general nos hayan concedido la mitad de las escuelas taller, por ejemplo, talleres de empleo que a Jerez, y el 40-50% en algunos casos de los proyectos presentados. No se puede seguir actuando así porque a medida que ha descendido el número de talleres de empleo concedidos han aumentado el número de parados en la provincia de Cádiz y por tanto en la ciudad de Cádiz. Les doy un dato. 26 escuelas taller concedidas en los últimos años a Jerez, 13 a Cádiz. Hay una diferencia importante. Las 24 alumnas de este taller de confección artesanal han elaborado 36 modelos correspondientes a la indumentaria de distintos oficios de la época docianista. Una vez ultimados, se expondrán en una muestra en la futura Casa de América, en la Cárcel Real. Dentro de las labores de las alumnas, también está el diseño y la confección de los uniformes de los jóvenes colaboradores que trabajarán en los actos del Bicentenario. Durante 2 meses, 2 expertas profesionales de Costa Rica, una profesora de textil del Ministerio de Cultura y una restauradora del Teatro Nacional participarán en este taller al objeto de adquirir las técnicas necesarias para el bordado del telón del Teatro Nacional costarricense, un bordado similar al empleado en Cádiz para los mantos de las imágenes de Semana Santa. El aprendizaje adquirido en esta escuela-taller se aplicará después en Costa Rica en una segunda fase del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento y contando con una experta de aquí para la formación de nuevas artesanas del bordado. Cambiamos de asunto. Para el verano se habrán terminado las obras y con ellas la reurbanización de esta plaza, en Santa María del Mar. Se trata de hacerla más viva. Para ello se instalarán juegos infantiles y zonas de esparcimiento para potenciar su labor o su valor como mirador al mar. Bajo el nivel del suelo y aprovechando la cuesta de bajada a la playa, se ubicará un establecimiento de hostelería. La remodelación de la playa incluye además la renovación del acceso a la arena. En el que se ha escuchado a los vecinos, y yo creo que además es un proyecto que al final va a gustar a todo el mundo, ¿no? Se trata de una doble intervención, una en la zona de abajo, en la zona que está delimitada para la cafetería y la zona hostelera, que además nos va a ayudar a mejorar también el acceso a la playa dentro de la misma fase, y todo lo que es la parte de arriba de la plaza, que se va a convertir en una zona, yo creo, bastante amigable para ser transitada, para ser utilizada. Va a tener una zona de parque y de juegos infantiles, va a tener una zona de totalmente urbanizada con nuevos espacios para poder, evidentemente, vivir mucho más la plaza. Esta plaza se une al resto de miradores como Entre Catedrales o la Plaza de Mirandilla que el Ayuntamiento está potenciando en torno al casco antiguo. Creemos que es una plaza que estaba poco utilizada y que se convierte en uno de los miradores de la ciudad. Este equipo de gobierno, el tío Fina Martínez, está haciendo un esfuerzo importante, si os habéis fijado, en hacer determinados miradores por todo el entorno del casco antiguo y por todo el entorno de la ciudad. Prueba de ello es el mirador de Entre Catedrales, también aquel que está justo a la entrada del Campo del Sur, que se ha convertido tanto en una zona deportiva como encima un gran mirador, y este va a ser un tercer mirador también. Yo creemos que Santa María del Mar se va a convertir en otra gran zona para poder evidentemente disfrutar de las vistas de nuestra ciudad, del mar, de las puestas de sol, y yo creo que va a ser un entorno que entre todos vamos a conseguir que se revitalice.
Los trabajos de reurbanización de la Plaza de Santa María del Mar y el acceso en esta zona a la playa cuentan con un presupuesto de 526.000 euros incluidos en el Plan Proteja. Hablamos ahora de accidentes laborales. La prevención en accidentes laborales es la principal tarea de la iniciativa conocida como Aula Móvil, que Comisiones puso en marcha hace ya 4 años. El secretario general de Salud Laboral del Sindicato de Andalucía asegura que las estadísticas ocultan muchas muertes que se producen y que, por lo tanto, no se contabilizan. Cádiz es de las dos provincias, digamos que en los últimos 8 años ha sido de las dos provincias, cada año ha sido de las dos provincias que más accidentes laborales ha tenido en Andalucía. Y no digo en número, sino en relacionando en lo que es el índice de incidencia cuando relaciona accidentes laborales con baja con población afiliada a la Seguridad Social. El Aula Móvil dispone de una capacidad de 15 personas por sesión, con medios técnicos, audiovisuales y de personal cualificado para desarrollar las actividades formativas de orientación y sensibilización que se imparten en la misma. Ayer les tocó el turno a los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Severiano. Nociones básicas a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores o a la ciudadanía, en este caso hoy aquí, a estudiantes que en un futuro no muy lejano van a ser, por lo menos van a estar demandando un empleo o van a estar ejerciendo una profesión, para formarlos de manera que los elementos básicos de la prevención de riesgos laborales se conozcan y se puedan ejercer. Dentro del mundo empresarial, el sector público es el que peores resultados presenta con respecto a la vigilancia de la salud. Para ello, el Aula Móvil se centrará en esta campaña en priorizar el papel de los delegados de salud de los centros de trabajo para que de verdad se pueda garantizar la seguridad mediante la integración de las medidas necesarias y las actividades preventivas. El secretario provincial del Partido Popular, José Loaiza, aseguró ayer que la Diputación será gobernada por el Partido Popular tras las elecciones municipales del mes de mayo. Añadió además que, aunque no hay encuestas en todos los municipios, están convencidos de que se van a recuperar localidades importantes. Y hay partidos judiciales que no se van a mover y partidos judiciales que se van a mover. Yo le puedo decir que el Partido Socialista, fíjese lo que le digo, no va a tener mayoría absoluta en Diputación. Y que el único partido que puede tener mayoría absoluta en Diputación se llama Partido Popular. Eso sí, ya se lo anuncio aquí. Estas declaraciones las hacía el secretario en una comparecencia sobre iniciativas que el Partido Popular va a llevar al Parlamento andaluz. Se pedirá comparecencias en el Consejo de Gobierno de responsables de carteras como Obras Públicas, Educación o Empleo, y se realizarán proposiciones no de ley sobre varios asuntos. José Loaiza destacó el desempleo y las infraestructuras como prioridad para el desarrollo de la provincia gaditana, dijo, paralizada por el Partido Socialista. La provincia de Cádiz tiene que cambiar. Tiene que cambiar de manera inmediata en cuanto a sus políticas económicas, en cuanto a sus políticas de desarrollo y, desde luego, en compromiso de las administraciones de la Junta y del Gobierno para con esta provincia. Y, desde luego, el poner a disposición de la provincia la Diputación, que deje de ser ese chiringuito socialista. Cuestiones sobre el mapa sanitario, como el retraso de los hospitales de Jerez y Cádiz, o explicaciones sobre la puesta en marcha de planes estratégicos del Bajo Guadalquivir, Bahía Competitiva o el Campo de Gibraltar, serán otras de las iniciativas que esperan respuesta del Gobierno andaluz. Según José Loaiza, se pedirán responsabilidades sobre cada compromiso que no se han llevado a cabo por los socialistas. Las 8 y 24 les informa Onda Cádiz en radio y televisión. Asuntos sociales, en este caso, estar cada vez más cerca de las personas es el objetivo primordial de Cruz Roja Española, institución fundada en 1863 y cuenta con la participación de 100 millones de voluntarios en todo el mundo. Debido al inicio de las obras en la antigua sede de Cruz Roja Española en Cádiz, las instalaciones se encuentran de manera provisional en el Parque Empresarial de Poniente. La presidenta de la entidad nos explicó las actividades, proyectos y programas que con ayuda del voluntariado se llevan a cabo, entre ellos este curso de formación para técnicos de transporte sanitario. Hacemos fundamentalmente la formación de nuestros propios voluntarios para que estén al día, para que estén preparados en cada momento. Y hacemos también la formación externa de cursos desde FP, tenemos formación profesional. Y aquí lo que estáis viendo ahora es prácticas para las personas que están haciendo el curso de auxiliares sanitarios.
Además de un taller de memoria para mayores, desde esta institución se imparte un curso de manualidades, conocido también como punto de encuentro, en el que cada semana se reúnen personas de distintos países para relacionarse entre sí. Mi nombre es Sergio Dolores Paulino Mercedes, vengo de Santo Domingo, voy a cumplir 10 años aquí en España. Me siento muy orgullosa de conocer a toda esta persona, inclusive la profesora aquí, Mónica, que son excelentes profesoras. Durante 3 días a la semana, los voluntarios de la Cruz Roja hacen una ronda por las distintas zonas en las que se encuentran los sin techo y tratan de atender sus necesidades básicas y, lo más importante, intentan mejorar su calidad de vida. Los miércoles generalmente nos dedicamos a esta labor. Entonces venimos aquí, preparamos lo que el café, los bocadillos, la leche, el agua para los calditos y luego ya pues salimos a la calle, tenemos distintas paradas y vamos atendiendo a los usuarios. Le damos lo que es la parte de comida y aparte pues tratamos de hablar con ellos o saber de sus necesidades, sus inquietudes. También hay espacio para la formación, por ejemplo, con este taller de búsqueda de empleo dirigido a inmigrantes, con el que se intenta ayudar a estas personas a incorporarse al mundo laboral. Es un programa que trabaja sobre todo para aquellas personas con dificultades de acceso al empleo. Bueno, pues se contemplan 3 medidas dentro del programa, lo que es la orientación, tanto individual como grupal, lo que es la formación, tanto prelaboral como en competencias profesionales, y la parte más importante, bueno, pues la intermediación, lo que es la bolsa de empleo. Pero esto es solo una pequeña muestra de todo lo que se realiza desde esta institución, porque, como bien dice su presidenta, aunque no lo veamos, Cruz Roja siempre está ahí, ayudando a las personas que más lo necesiten. Y apoyo económico para la difusión del Carnaval de Cádiz. Cajasol confirmó su colaboración con el Ayuntamiento para que su fiesta grande tenga el mayor reflejo fuera de la ciudad y se traduzca en un mayor número de visitantes y por ello como fenómeno generador de riqueza. La colaboración entre ambas entidades se selló en la mañana del lunes con la firma del convenio patrocinio-presentación del Carnaval en Madrid y Cajasol en el Ayuntamiento gaditano. Los firmantes del acuerdo fueron la alcaldesa Teófila Martínez por parte municipal y Rosa Santos, subdirectora general institucional y de la obra social de Cajasol. Con ello se certifica una de las apuestas del consistorio en los últimos años que ha posibilitado que la presentación se efectúe con éxito en el Teatro Monumental de la capital del reino. Y finalizamos como siempre con cultura. Fusión, infusión es como se denominan a sí mismos los componentes de la hoguera. El grupo roteño, que está empezando a sonar por toda la provincia, llegó a Cádiz el pasado viernes con su segundo disco, En un instante. Hablamos con ellos antes de su actuación en la cafetería librería La Clandestina. Nos aseguraron que lo de la música sigue siendo un juego para ellos y que, a pesar de estar tan difícil el mundo de la música, no quieren perder esta sensación especial de hacer lo que les gusta. Pasar un buen rato y sobre todo crear, ¿no? Y en ese momento de creación uno está en el ensayo y cuando es cuando se relaja y a partir de ahí pues cuando surgen historias preciosas, ¿no? Porque cada canción tiene detrás una serie de encuentros musicales, porque la hoguera, cuando decimos infusión, significa que cada uno de nosotros aporta un poquito, ¿no? Y lo vamos moviendo poquito a poco, sale calentito. Todo es una infusión de ritmo, de estilo, todo mezclado con el flamenco con letras mayúsculas, ¿no? Flamenco con reggae o tanguillos con rock and roll, aderezado todo con sonidos árabes y ritmos africanos, una mezcla explosiva que dará mucho que hablar. Siguen siendo fieles al directo, sobre todo ahora en la promoción de su nuevo trabajo, grabado en un estudio profesional y con importantes colaboraciones como la de Javier Ruibal. Hemos llamado a Ruibal, hemos llamado a García Montero y hemos hecho libertad absoluta, una batucada, hemos hecho una fusión completa, ¿no? Son muchos años ya los que llevan en la calle rodando. Se unieron por amor a la música y siguen juntos por lo mismo. Una hoguera familiar que los reúne al calor de la música. Say.
música de La Hoguera el pasado viernes al pasado fin de semana en la cafetería La Clandestina. 8 de la mañana, 30 minutos, hacemos un alto y enseguida comenzamos ya la primera parte de nuestro Buenos Días del día de hoy, primero de febrero del año 2011. Por cierto, mucho frío, muchísimo. Abríguense si van a salir a la calle hasta ahora. Seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo el Paseo Marítimo Barriada La Paz con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. Lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. A pesar de la crisis, nos preocupamos de las personas. Más de 7.000 niños practican gratis natación, atletismo, bola y playa y vela con nuestro programa del deporte escolar, con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Echar de menos escuchar esta musiquita durante mes y medio más o menos, que será el tiempo que estaremos ausentes los martes de esta. Dicen que es una de las tertulias, uno de los momentos más escuchados y más vistos en Onda Cádiz, en radio y televisión, cuando sus señorías, los parlamentarios andaluces, por los tres partidos que nos visitan y con, que nos acompañan, que nos honramos nosotros con su visita, tenemos cada martes aquí desde hace ya más de un año. Hay que decir también que sus señorías que se van incorporando a la mesa no han tenido más remedio que recurrir al calentito de un café, dado el excesivo frío que hace en el día de hoy. Se puede apreciar y lo apreciarán rápidamente en el atuendo que visten ambos, visten todos, porque vienen, como se suele decir, me vais a permitir, con todo el respeto y cariño del mundo, a mí me lo decía mi madre, tiene más capas que una cebolla, porque no hay más remedio porque hace muchísimo, muchísimo frío en la calle. Yo les agradezco, Teresa, que viene desde fuera de Cádiz, Ignacio, que también viene desde fuera de Cádiz, y María, que también viene desde fuera de Cádiz,
capital que se desplazan, madrugan mucho para estar aquí presentes. María Cózar, parlamentaria andaluza por el PSOE, muy buenos días. Muy buenos días. Fríos días, ¿verdad? Muy frío. Hemos tenido nieve en la sierra y todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Allí en tu ciudad hay nieve? En Benaoká. En Ubrique llega a nevar, pero no cuaja. En Benaoká sí, el domingo por la noche, como a las 8 de la tarde, así empezó a nevar, y a las 10 de la noche había 4 centímetros de nieve encima de los coches. A partir del lunes, como por las mañanas estoy un poquito más liberado porque estaría durmiendo en este caso, pues voy a aprovechar a que está todo el mundo trabajando por la mañana y me voy a dar una vueltecita por ahí por la sierra. Y para ver la nieve. Es recomendable. Una visita a la sierra siempre, con nieve y sin nieve, pero con la nieve es un espectáculo para no perdérsela. ¿Ya tienes cara de carnaval? Hay un chiste sobre eso, Ignacio. Yo me pongo la gomilla. La careta llevo puesta todo el año, no bueno. Ignacio García, parlamentario andaluz por Izquierda Unida, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Y Teresa Ruiz Sillero, que también ha ido rápidamente a por un café, porque hace muchísimo, muchísimo frío hoy, como digo, y es lo único con lo que uno puede entrar en calor. Bueno, como les decía, hoy va a ser el penúltimo, porque nunca es el último día, no se dice nunca, pero sí el penúltimo, después de este parón obligado a partir del viernes. Como saben, esta casa se marcha, ¿hacia dónde, Graña? Hacia un pelín a la derecha, por favor, María. Yo, como siempre, fuera de lugar. Geográfica. Siempre ando... No, hombre, es para una mejor visión de nuestros espectadores. Ya, perfecto. Y como digo, bueno, pues ya el próximo martes no estaremos con ustedes, porque lo ocupará efectivamente el tiempo dedicado al carnaval. Será, si tenéis agenda, claro. Las agendas que han devuelto los funcionarios de la Junta, como regalos y los sindicatos. Pero bueno, ¿alguna agenda tenéis? Digo. A mí no me han regalado ninguna. ¿A ti ninguna? A mí tampoco. Pues ha llegado por lo visto los empleados la han devuelto todas, creo. Dicen que no les den agendas y que les den el dinero que les quitaron con esa rebaja del 5%. El día 15 de marzo es nuestra próxima cita. Fijaos si falta tiempo todavía. Lo vamos a contar. Mes y medio. Bueno, 5 de marzo. No, 15. Ah, 15 de marzo. Bueno. 15 de marzo. Es media vida falta. Media vida. No, pues pasa. Pero vamos, podrías invitarnos a ir al Falla, ¿verdad? Por supuesto, Ignacio, por supuesto que sí. Por supuestísimo que será todo un placer y... Si se puede, por supuesto que será un placer veros por allí. Yo me ofrezco de comentarista, no entendido, claro. Pero bueno, nosotros podemos estar allí. Aficionado. Ignacio no sabe mucho de carnaval. Aficionado, no experto. Sí, no. Ignacio García sabe muchísimo. Sabe bastante de carnaval. Además, es un buen aficionado. Cada vez que tus labores te lo permiten, por el Puerto Santa María, que es una ciudad que, por cierto, este año se le dedica el carnaval de Cádiz al Puerto de Santa María. Sí. Lo he leído por ahí, que va a estar dedicado. Y Teresa, que también se ha tomado su cafelito, ¿no, Teresa? Sí. Buenos días. Muy buenos días y muy frío, por cierto. Aquí vienen todos abrigaditos, fíjense cómo vienen, y además se arropan entre ellos, están ahí juntitos. Para coger calor. Porque hay mucho por donde empezar, no sé por dónde queréis que empecemos. Podemos empezar por el acuerdo pesquero con Marruecos, podemos empezar por lo que por cierto, el Partido Popular, que dice que son ya 1.400 millones de euros el supuesto fraude en los ERES de la Junta de Andalucía. Podemos empezar por esas charlas que a mí me ha llamado esta mañana la atención. Esas charlas para jubilaciones en este caso, que la Junta va a pagar en hoteles de lujo de la comunidad. Sí, lo publica hoy Diario de Cádiz, concretamente. Estáis al tanto del tema, ¿no? No lo he leído. Pues te lo voy a enseñar inmediatamente. Comenzad mientras os busco por aquí, por donde queréis que quería buscar bueno, información. Bueno, yo no sé si me lo permiten, empiezo, pero yo creo que hay un tema mucho más amplio que todo eso, que sería por donde tendríamos que empezar, porque después empezamos a hablar y no llegamos a concluir sobre eso. Yo creo que el gobierno, los sindicatos y la patronal... Perdona, María. Sí. Lo he encontrado. La Junta prepara, entre comillas, a sus empleados para la jubilación en hoteles de lujo. El Instituto Andaluz de Administración Pública da cursos con gastos pagados al personal en hoteles de 3 y 4 estrellas con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía. No sé, la primera noticia que tengo sobre eso, dicho así tal y como, no sé si hay algún matiz que lo suavice, porque dicho así no es algo... Aquí lo tiene. Hombre, suena un poco raro. A mí no me parece esto suena nada... Suena un poco raro el preparar a los empleados para la jubilación, ¿no? Yo creo que a los empleados lo que hay que hacerles es jubilarlos a una edad razonable, pero todavía suena cuando ya no pueden moverse.
Y lo que hay que hacer es no congelarles la pensión y no rebajarles el sueldo. No, pero esto... Todo lo demás son maniobras de distracción. Esto... No. Y lo que suena raro también, con la cantidad de edificios públicos que te dediques a alquilar... Debe de tener alguna explicación que la encontraremos Seguramente, pero... Bueno, a mí me ha sorprendido mucho. No creo que... A priori suena muy raro, y yo recuerdo que en el currículum o en el programa... De formación de los empleados de Delphi también se dieron cursos de este tipo, es decir, se dieron cursos de esto y de economía doméstica, como diciendo, ya se preveía desde el principio que se iban a jubilar o que se iban a quedar en su casa. No sé, desde luego es algo deseable que todos podamos llegar a la jubilación. Cada vez se pone más difícil. Quiero decir, no, con vida. Lo que es increíble, de verdad. Que con la yo me llevo haciendo el buenos días con 67 años. Y llegar preparado, para saber disfrutar de ese momento de la vida, tampoco es fácil, provoca traumas en muchas personas. Hombre, lo que pasa es que esto no tiene nada que ver. Que esa noticia también es que hay que verlo. Es que la Junta de Andalucía no tiene edificios públicos. Tiene que irse a derrochar más dinero. Ese es un titular que yo creo... Como suele decir el Partido Socialista para todo. Se pone en cuarentena el tema. Quiero decirte que está entre comillas... Yo creo que eso no es una noticia seria, ni muchísimo menos. Si la han publicado, será verdad. Sí, pero tiene que estar. Yo no he dicho que no sea verdad. Hay una convocatoria que dice... Estas jornadas pretenden brindar a las personas de la administración pública que se jubilan un espacio y tiempo para que expresen sus sentimientos y expectativas respecto a su próxima situación de retiro. Claro, habla de talleres de dramatización. Parece que me suena a cachondeo, de verdad. Bueno, podría ser 28 de diciembre hoy. No creo. Pero no lo es. Lamentablemente no lo es. Lo publica un periódico que es en decano de la prensa de Cádiz. Por eso, es que esa noticia ni va a ser mentira. Porque viendo el precedente de Delphi, no me extraña nada. Lo que pasa es que dices tú... Probablemente hay cosas mejores en las que gastar el dinero. Eso sí. Y sobre todo, parcelas de formación que son más necesarias para los empleados públicos y para los no públicos. De todas formas, yo creo, para mí, la noticia de hoy es el acuerdo alcanzado a muy altas horas de ayer, ¿no? Donde el gobierno, los sindicatos y la patronal se ponen de acuerdo y por un pacto social muy necesario en estos momentos de dificultad por el que estamos atravesando. Y no lo digo que estamos atravesando, no lo digo como socialista solamente, que también, sino yo creo que es lo que los ciudadanos esperan, ¿no? Vernos a todos los sectores juntos buscando la salida, porque cada uno por su parte no vamos a ningún sitio, ¿no? Ahora se espera la incorporación en el paso por el Congreso de las distintas fuerzas políticas. Sería muy interesante que estuviéramos ahí, porque los políticos estamos para hacer cosas y para trabajar en momentos como este mucho más. Y desde luego para ser parte de la solución de los problemas, creo que es lo que las personas esperan de nosotros, ¿no? Que seamos parte de la solución y no de los problemas. Bueno, asumida la dosis y recibida y digerida la dosis propagandística del gobierno. No es el gobierno, es la patronal, y los sindicatos. La representante del gobierno. Estamos hablando de acuerdo y estamos hablando de un pacto social. Estamos hablando de algo tan importante, importante a lo que se ha llegado, aunque a vosotros os provoque. Después de los acuerdos o del pacto de la Moncloa. El Partido Popular está de acuerdo con la reforma de las pensiones. Eso iba a decir. Pero que eso no es para María, como ha dicho Esteban González Pons, no es el momento de descorchar la botella de champán. Esto no es una alegría inmensa. ¿Qué es lo que ha dicho? Aquí se ha acordado que todo el mundo va a trabajar más y va a cobrar menos. Partido Popular y Partido Socialista efectivamente están de acuerdo en la reforma de las pensiones. Exacto. Y quiero dejar muy claro que Izquierda Unida no está... Algunos sindicatos porque están de acuerdo. Porque han visto que es una realidad que hay que afrontar, una reforma que no les ha quedado más remedio. Si queremos garantizar que los jóvenes de hoy cobren pensiones mañana. O no les ha quedado más remedio.
o no les ha quedado más remedio. Es más, tal como se plantean las cosas, no, y con los 37 años que se exigen para cobrar la pensión... 38 años y medio, a los... Eso para los 65. Sí, bueno, sí. Para cobrar 37 para 67. Bueno, yo no... Es probable que el 90% de los jóvenes no cobren la pensión completa, tal como están hoy las cosas, y simplemente echando cuentas de cuándo se empieza. Se va a ir revisando cada 5 años. A peor. O a mejor, dependiendo de la situación, como lo permita. A peor. Por tanto, esto es un mal acuerdo, bueno, que consideramos que no es en absoluto necesario y que se ha intentado camuflar. No, solamente de las pensiones. No, ahora hablo del otro. Plan industrial. Se ha intentado camuflar con otra serie de acuerdos que yo en este momento no valoro porque realmente no conozco y hay que leer la letra pequeña. Por supuesto que no, pero además todavía tiene que pasar por el Congreso. Todavía tiene que pasar por el Congreso y todavía que yo sepa, me parece que es hoy, cuando sí, se reúnen los consejos de los sindicatos, en este caso los órganos directivos de los sindicatos, para aprobarlo, que probablemente lo apruebe. Pero en ningún caso Izquierda Unida se va a sumar a este pacto. Sí, eso lo ha dicho Lara. A este pacto, quiero dejarlo Lara. Claro. Están de acuerdo PSOE y Partido Popular, pero no Izquierda Unida, porque entendemos que no era necesario en este momento, y especialmente de crisis, el tema de las pensiones. Mira. Eso es una imposición de los mercados, entiéndase bancos, que necesitan recuperar un nicho de negocio en los planes de pensión privado. Planes de pensión privados que son un gran fraude. Y sí. Hablen de población. Los pongo en Francia. Hablen de todas las cosas que recomiendan y que dicen que el mercado, creo que por primera vez está de acuerdo con María de Cosas. Lo dicen los mercados que quieren coger fondos de pensión. Es que son números, que no es otra cosa. Perdona, se están falseando incluso la esperanza de vida. Es cierto... Perdona. Uy, Ignacio, de verdad. Déjame hablar. Y sin estar de acuerdo yo con el gobierno, vamos. Tengo argumentos. Falseando el concepto de esperanza de vida. Es cierto. Que ha aumentado la esperanza de vida. Pero la esperanza de vida aumenta porque la gente joven no se muere como antes, porque hay menos mortalidad infantil. Es decir, imaginémonos que un país tiene dos personas, y uno vive 80 años y otro se muere nada más nacer. La esperanza de vida son 40. 80 entre 2, 40. ¿Quiere decir imaginemos, que eso no es real? Imaginemos, perdona, imaginemos ahora que la de 80 se sigue muriendo a los 80 y el que se moría a los 0 años, pues se muere a los 20. 80 y 20, 100. Entre 2, 50. No. Es que eso son matemáticas. Pero también a ese niño de 20 años... ¿Te ha costado educación? Cada vez se incorporan más jóvenes porque se forman más. La educación y la sanidad no tienen que ver con las pensiones. Hoy por hoy. Ignacio. Por tanto, nos vamos a jubilar. Son dependientes del Estado. Nos vamos a jubilar 2 años más tarde. Con los gastos. Perdona. No tiene que ver ahora mismo. Y tú lo dijiste en la última tertulia. La educación y la sanidad con el tema de las pensiones, que es una caja única e independiente. Por tanto, que el niño deba... Pero no estamos hablando de la educación, estamos hablando... Yo creo que Ignacio... Dejarme terminar. Vamos a dejarlo terminar. Vamos a ver, la esperanza de vida ha subido, pero eso no quiere decir que en la proporción que ha subido la esperanza de vida se viva más tiempo. Es decir, no se vive de media 2 años más. Lo que pasa es que la gente se muere menos y que enfermedades crónicas que antes mataban antes, ahora matan más tarde. Por así decir, todo el mundo sabe a qué me refiero, pero que no tiene que ver con las pensiones. Y por otro lado, está demostrado... La caja única de la seguridad social. Claro, la caja única de la seguridad social es una cosa, pero la sanidad... Yo es que estoy viendo un análisis absolutamente... Pero la sanidad, para costear otra cosa, es otra cosa, lo que costea esa sanidad que prolonga la vida. Pero es que además... Está demostrado pero la que incluso... También la cobran, perdona, mientras, ¿eh? no me dejes. Ya, prepárate cuando te toque a ti. Prepárate. Pero además está demostrado que después ese año, que no 2 años, que se vive de más,
no se vive mejor. Es decir, lo que es la morbilidad, o sea, lo que es la enfermedad, sí, o lo que es el no valerse por sí mismo. Yo vivo en otro, y, en otro planeta. No, no vives en otro país. No. En otro planeta, no. Hay otro datos país, no en otro planeta, vamos. Y te puedo demostrar con artículos y con estudios que eso es así. La edad, digamos, al que uno no se vale por sí mismo o empieza a tener dificultades de movilidad, esa incluso ha bajado. Por tanto, resulta que se nos prolonga la edad laboral, no vivimos esos 2 años más en general de vida, de lo que es vida, pero además el periodo de disfrute, es decir, de la calidad de vida, incluso se ha reducido. Por tanto, esto es un ataque a la calidad de vida y es un ataque al estado de bienestar tremendo, que además hoy por hoy era absolutamente innecesario y que responde únicamente a las presiones de los bancos para recuperar fondos de negocio que son los fondos de pensiones, que por otro lado hay que decir son un auténtico fraude, porque los fondos de pensiones son los primeros que se han dedicado a las hipotecas basura y a las hipotecas subprime, y a mucha gente hoy se le ha desvalorizado tremendamente, y hay un estudio que dice que hoy un fondo de pensiones en general da menos rentabilidad que las letras del tesoro a 10 años, y estamos situando ahí cantidades de dinero para disposición de los bancos. Esto es lo que hay detrás. Bueno, y todo lo demás es lo que ha ocupado, creo que la cuarta parte del no, tiempo. No, bueno, vamos a ver, venga, te toca. Bueno, y después María, ¿eh? A Ignacio García, de Izquierda Unida, le tengo que decir, que para mí ya, a partir de ahora, todos los argumentos que diga de cualquier tema, es que son falsos, porque yo lo no sé... Lo cual demuestra tu objetividad. Yo no sé... ¿De dónde se ha inventado esos datos? No, esos datos están ahí. Esos datos, pero es que se los ha estado inventando, inventando uno nada tras otro. No, y creyéndoselo no él e intentando convencer. No. Yo no sé para qué están el Pacto de Toledo. Yo no sé para qué están los técnicos. Es que sabe más que UGT, que comisiones, que los empresarios, que el gobierno, que todos los técnicos habido y por haber. De verdad, ha dicho una cantidad de argumentos falsos. No, falsos nada, eso es estadística. Todo lo que dice. Poco creíble, por lo menos. Bueno, alucinando. Y se nota que no sabe tampoco, ¿eh? Se ve que y están sin de acuerdo. Estar... No. Pero están que de acuerdo, PP y PSOE. El Partido que lo Popular sepa la gente, no que estaba... es lo mismo el PSOE que el PP. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a dejar a Teresa. Ignacio García no ha escuchado hoy cómo ya está pactando Partido Socialista e Izquierda Unida en un hipotético gobierno andaluz, y tampoco se acuerda, no ha escuchado eso hoy las noticias hoy en la radio. No, hombre, que va. Es y que desmintiéndola eso es a la presidenta del Partido Socialista, Rosa Torres. ¿Eh? Eso es mentira, que no hay ningún tipo de pacto. Y tampoco se acuerda del pacto bueno, que tiene firmado. Hablaba de una posibilidad de pacto. Claro. Una posibilidad. Partido Socialista e Izquierda Unida en la Diputación de Cádiz, tampoco existe ese gobierno, bueno, sí, ni tampoco existe un gobierno, un pacto a nivel andaluz bueno, para también, gobernar también los ayuntamientos. También existen pactos con ámbitos, el PP. En ámbitos concretos. Tampoco, y no se da cuenta y no se acuerda y no, del gobierno y del ayuntamiento y el PSOE con el PP de 8 de la Algaba bueno, del ayuntamiento de Puerto Real o en Coni ven cómo no quieren hablar de las pensiones donde Izquierda Unida es la muleta como siempre del PSOE volviendo a las pensiones yo no soy carnavalera, mira por dónde Ignacio, así que no puedo hablar del carnaval de Cádiz. Hay carnaval en Chiclana, por cierto. Con los argumentos Ignacio ha perdido toda la credibilidad. Os duele. ¿Cuál es el problema? Yo lo he dicho. Lo dije anteriormente. Como ha dicho Esteban González Pons, secretario de comunicación del Partido Popular a nivel nacional, que no es momento de abrir botellas de champán. Pero si es que aquí, con el debacle del gobierno socialista, ¿qué nos ha llevado en estos 5 años, en estos 6 años de gobierno socialista? De tener, que tenemos un superávit en las cuentas de la Seguridad Social, que lo dejó de herencia el Partido Popular, y el Partido Socialista ha dilapidado esa herencia que era el ahorro de todos los españoles y de la buena gestión del Partido Popular. En estos 7 años de gobierno Zapatero se ha comido la herencia y ha creado más deuda. ¿Y qué nos ha obligado a hacer a todos? Y esa es la realidad y hay que tomar decisiones. Pues desde lo que estaba implantado desde el gobierno de Alfonso XIII, que se dice pronto todo lo que ha llovido, que se implantó la edad de jubilación en 65 años, tenemos un retroceso y tenemos la edad de jubilación a 67 años, pero también aumentando el cálculo para el cálculo de la base reguladora para establecer la cuantía
de las prestaciones de jubilación. Por tanto, lo que ha hecho el Partido Socialista es que tengamos que trabajar todos dos años más y para colmo que seamos todos más pobres. Pues es lo que porque el PP la pensión, también, el PP la pensión, porque en la pensión lo que nos hace es reducir la cuantía. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Cada vez nos obliga a trabajar más, perdemos derechos y recortes sociales. Es el resumen de la política si del Partido Socialista. ¿Estáis de acuerdo con eso, no? Recortes sociales. Eso es lo que hace el Partido Socialista con su gestión de su gobierno socialista. Lo que yo soy objetiva y lo que hay que plantear en esta crisis producida por Zapatero, apoyada por Griñán y por todos los socialistas y por todos los alcaldes socialistas y por Izquierda Unida, en la competencia que tiene cuando gobierna con el Partido Socialista, y el PP hay que tener, gobierna, ¿no? Hay que tener el pacto lo ha firmado tú, Ignacio. Pero, perdona, pero con no el PSOE, el PP no. Valencia, no hay crisis en Madrid. El PP, estoy haciéndote caso en eso. No, sí, pero el gobierno, el pacto lo tiene Izquierda Unida y el PSOE. Pero las pensiones, hay que ser. Las ha reformado Ignacio. El PSOE y el PP hubiera dado una vuelta de tuerca más. Que tiene que hablar todavía María. Ha sido, hay que ser realista, ver las condiciones y sentarse a negociar, a hablar, a buscar el consenso posible, porque lo que no podemos dejar es seguir con estos errores y poner esa solución. Una pregunta muy concreta, ¿habría elevado la edad de jubilación, sí o no? No, ¿tú sabes por qué? ¿A que no? ¿Tú sabes por qué no, Ignacio? ¿Has oído? Te digo por qué. He oído. Porque ahora no hubiera. No. Ignacio, oído, te digo por qué no. Déjame contestar. ¿Tú sabes por qué no? Creo que la incoherencia en el PP, que uno diga una cosa y déjame terminar. Sí, sí, un segundito, que termina el Partido Popular no hubiera elevado la edad de jubilación porque no hubiera sido necesario. Porque en estos 7 años no hubiera dilapidado la herencia, no hubiera gestionado mal los recursos de la Seguridad Social, no tendríamos más de 5 millones, casi 5 millones de parados en España y no hubiéramos estado casi en quiebra con la Seguridad Social. Es que no se hubieran dado esas condiciones con un gobierno del Partido Popular, porque lo demostramos gobernando, que con buena gestión hay aquí superávit el la Seguridad Social de Rajoy. El zapaterismo y con el Partido Socialista de Rajoy, qué magnífico. Es desastre. Para resolver todos y con los más años problemas. De gobierno socialista, ¿sabe lo que nos ocurre? Que en vez de 67, 69. Y en vez de 69, 75. Espérate, no corras, Al final el PP, eso es lo que va a ocurrir. No, y como entra del gobierno Izquierda Unida, apaga y vámonos. Venga. El PP no apostó por el ladrillo, que es el causante de todo. El PP no. Sin apelar a nada, porque tiene el turno ahora, María. Vamos a escucharla, ¿vale? Que tiene que contestar a Ignacio y también tiene que contestar. A mí es que me hubiese gustado que esta mañana aquí, para hablar de un tema que nos afecta a todos y que nos hubiéramos despojado incluso de ideología, nos hubiésemos situado con datos que hay y con toda la con todo el rigor a hablar de las pensiones realmente, como hay que hablar de las pensiones. Las pensiones las tiene que reformar ahora mismo cualquier gobierno que estuviera, las tendría que reformar. Se están reformando en Europa y no se están reformando por gusto. Se están reformando porque hay una necesidad. Todos van encaminados, los que no los tienen ya, hacia los 67 años. La esperanza de vida no ha crecido. Pero te explico otra vez no matemáticamente Ignacio, lo que es la esperanza favor. De vida. Ignacio, por favor. Venga, que va a la esperanza de vida es... Somos los ciudadanos hoy dependientes durante más tiempo del Estado. En un caso, porque vivimos más, y en otro caso, porque los jóvenes se incorporan más tarde al mercado laboral. ¿Pero por qué se incorporan? Es que estamos hablando claro, de la etapa de Alfonso XIII. Claro, porque se destruye empleo 13, por la reforma, no hablando, por la reforma estamos laboral. Estamos hablando, como mínimo, y ya no me voy a ir a esa época siquiera. Me voy a ir a 50 años. Sí, me voy a ir a 50 años. La situación ha cambiado mucho en 50 años. Hace 50 años, con 15, con 14, con 13 años estaban los niños, mucho antes. Y hoy con 30 no han encontrado trabajo. En unos casos porque no lo encuentran y en otros casos porque se están formando. La mayoría, no me digas que teníamos el mismo número de universitarios hace 50 años que hoy. La mayoría de los que a los 30 años no trabajan es porque no encuentran trabajo. Pero bueno, o encuentran trabajo basura, Ignacio, y no contienen continuidad. Estamos hablando, no estamos hablando de María, venga María. No estamos
estamos hablando de esa situación puntual que se puede dar en estos 4, 5 años, 6 o el tiempo que dure. Estamos hablando de un, estamos hablando de algo mucho más amplio. No estamos hablando de que los jóvenes ahora mismo tengan que estar hasta los 30 años en su casa y no encuentren trabajo. Ese es otro debate. Estamos hablando de que los jóvenes se forman hasta más tarde, que esa formación y esa educación, periodo universitario, todo ese tiempo, uh-huh, hace que las personas sean dependientes del Estado, porque aquí, afortunadamente, tenemos garantizado en el sistema este que las personas puedan ir a la universidad y puedan hacerlo de esa manera, sin que lo pague el Estado, y me parece estupendamente, ¿no? Después hay un periodo más largo de vida después del que se agota la vida laboral de una persona, que hasta ahora mismo es a los 65 años. Hay un periodo más largo de vida, lo diga Ignacio o no lo diga, y teníamos, que no. En el Parlamento, hemos hecho, incluso se hizo en la legislatura pasada, un grupo de trabajo donde comparecieron expertos de toda ideología que se pudiera decir, pero fundamentalmente técnicos y estudiosos de este tema, donde échale un vistazo y te darás cuenta cómo ha cambiado cómo han cambiado las características de la población. Y bueno, todo eso nos lleva a la reforma de las pensiones. Yo no le voy a contestar a Teresa ni que la crisis la ha creado Zapatero, porque bueno, porque Zapatero, tengo razón. ¿Qué más crisis era Zapatero que tiene competencias como para poder haber generado la crisis mundial que hay en, ¿no?, España, porque en Alemania se crea empleo. Sí, pero os voy a comentar una cosita. Se destruye. Os he escuchado a los tres atentamente, pero sobre esto hay muchas lecturas, naturalmente. Durante estos días hemos leído todos columnas, opinión en la prensa, etcétera. Por una parte, es que los tres lleváis razón, y si me permitís, los tres no tenéis razón. Quiero decir con esto, entendedme lo que os voy a decir. Por una parte, influye el envejecimiento progresivo de la población española. Quiero decir, efectivamente, Ignacio lleva razón. La población tiene mayor esperanza de vida. ¿Qué significa esto? Que evidentemente hay mucha más gente dependiendo del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Por otra parte, tú también llevas razón. Evidentemente, el ciudadano, el joven, tiene menor capacidad de acceso al mercado laboral. ¿Qué significa eso? Que hay también que prestarle ayudas por desempleo. Accede más tarde al mercado laboral, por tanto, ese sistema de pensiones hay que alargarlo para que tenga la posibilidad de que cuando llegue el momento poder tener algo de lo que vivir. Y tú también llevas razón, efectivamente. No se trata tampoco de que ese alargamiento de la esperanza de vida del ciudadano y esa no incorporación progresiva de los jóvenes al mercado es una fiscalía que se muerde la cola. Unos dependen de los otros. Por lo cual, como digo, los tres lleváis razón. Pero yo lo que quiero es plantear los datos objetivos. Mira, yo tengo aquí el dato, porque para eso sirve, entre otras cosas, este cacharro. ¿Cuántas personas trabajan por cada uno que cobra hoy en España? En los últimos 25 años ha pasado la esperanza de vida... La esperanza de vida ha pasado de 76 a 80 años. Uh-huh. La esperanza de vida. Eso es cierto. Pero insisto, eso no quiere decir que el que se moría a los 80 años viva 84. No, evidentemente. O sea, eso quiere decir, insisto, menos mortalidad infantil. ¿Eso quiere decir que de 65 a 80? No, perdona, es que antes no era 76, no tienes que hacer esa cuenta. Pero si eso no tenemos que ver con nuestros abuelos y con nuestros padres. Si nuestros abuelos se morían con 65, y ahora nuestros abuelos se mueren con 80. Pero el joven que nace ahora vive. Claro. Y más tiempo. Y antes se moría mucho antes. Y el que tenía determinado tipo de enfermedad duraba 5 o 10 meses. Y ahora dura años. Eso aumenta la esperanza de vida. Primer error. Segundo error, ya lo he dicho, el tema de la validez. Pero hay otro problema, y es que ¿por qué se justifica el tema de la reforma de pensiones? Porque dice que tal como está el sistema de pensiones actual, no es sostenible. Pues va a subir a un porcentaje del PIB que si ahora está cotizando, que si ahora está ahí voy, que si ahora está en el 8, claro, pero si ahora está en el 8,4% del PIB en 2007, dicen que en el 2060 estará en un 15,1. Claro. Dicen que eso es insostenible. Pero claro, lo que no dice... Estamos hablando a muy largo plazo. Claro, pero lo que no dice nadie... Para garantizar que los jóvenes puedan cobrar. Pero lo que no dice nadie es que en ese periodo el PIB subirá un 223%. Es decir, subirá
porque el propio Banco de España admite como proyecciones a la baja de crecimiento del PIB, perdona, estos datos no son míos, como puedes comprender, sino de economistas, de economistas reputados, subirá un 1,5% al año, lo cual quiere decir que en el año 2060 será un 223% más, con lo que hay muchos más recursos todavía para el resto de las personas, aun detrayendo la parte de las pensiones. Y claro, lo que no se quiere decir y lo que no se ha querido atacar es que efectivamente, ¿dónde está el problema? El problema es que habría que buscar más cotizantes, que hubiera más gente aportando a la seguridad social. ¿Pero qué se hace? Una reforma laboral que lo que ha conseguido es elevar el número también de parados absolutamente a 5 millones. También absolutamente sí, necesario. Pero que el objetivo que pretendía, que y era crear empleo... Y también está dentro del pacto que han firmado sindicatos, patronal sí, y gobierno. Sí, sí, perfecto. El objetivo que han creado, que era... crear empleo a través de esa reforma no laboral. No, todavía, pero que lo tienen que acordar. No, vamos, pero de la reforma laboral, el objetivo, ahí lo tenemos. Pero eso es verdad, no ha funcionado. 5 millones de parados. Por pero tanto, si es ¿para que qué reforma sirve la reforma laboral? No está. Que no sirve para no crear está empleo. Ella. No, ¿quién? Ah, una vale, reforma vale, laboral no. No sirve no, para crear empleo. Que la reforma laboral. ¿Desde cuándo una reforma laboral se hace para crear empleo? Se hace para crear las condiciones para que el empleo. Para acogotar a la gente, porque no está. No, María, la reforma, por favor. El empleo lo crean las empresas. Sí, claro, y las empresas. Pero se supone que una reforma laboral. Lo crean las empresas. Hoy, claro, las empresas necesitan una reforma laboral porque de la forma ahí en la que tienen, estaba, ahí la lo, tienen. Lo que hay que facilitar. Ahí la tienen. Facilitar que la creación de empresas para que se cree empleo. Pero la una reforma laboral por sí sola jamás puede estar pensada para crear empleo porque pero no lo va a conseguir. Vale, uy, María, supone, yo de verdad. Se supone que tiene que tener. Por sí solo tiene un mecanismo, una reforma laboral para crear María, empleo. María, pero María, tiene que tener un efecto. Están las políticas anti-empleo, están otro tipo el de efecto, política. ¿Cuál ha sido? ¿El Ignacio. Efecto cuál ha sido? El efecto ha sido que ha aumentado el desempleo tremendamente desde que entra en vigor la reforma laboral. A y ver, en vez de decir... Estamos en un momento que hubiera aumentado de la misma manera. Pero María, permíteme un momentito. Creo recordar, y hablo de memoria, y eso es muy malo y muy arriesgado, que fue el propio presidente del gobierno el que dijo no hace mucho tiempo que esta reforma laboral iba a permitir la creación de empleo. Es que pero iba a permitir, eso, pero no iba a crear. Vamos a ver. Bueno, una reforma laboral. Va a permitirlo porque dando la palabra, estoy prudente. Las empresas lo estaban pidiendo también. Claro, a ellos. Pero por supuesto, porque el sistema tiene que funcionar y hay que crear las condiciones para que hay que crear las condiciones para que el sistema funcione. Y una de las condiciones era la reforma laboral. Es la reforma laboral. Pero una reforma laboral por sí sola, tremendo. Como tal, no puede crear empleo. Pues se crean las condiciones. Se crean las condiciones para que quienes creado, tienen que crear empleo no lo puedan crear. Tengo que replicar, porque es que la frase de María de Cozar del Partido Socialista, de antología. Creo que por ser el último programa, aquí se están lanzando perlas tanto Izquierda Unida como el PSOE, que lo que está indicando es la debacle del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Que diga María de Cozar, el Partido Socialista, que la reforma laboral no está para crear empleo. He dicho que una es de verdad, es que eso es una perla, una reforma laboral por sí sola que hay un matiz importante para crear empleo. María, pero por sí sola no crea empleo. Que no, María, si es que la reforma, ¿para qué va a hacer la reforma laboral? Fracasa la reforma laboral. Pero para crear las condiciones para que se pueda crear empleo, para que los que crean empleo. ¿Y qué te están pidiendo los empresarios? ¿Qué te están pidiendo los empresarios que crean empleo? Reforma laboral para crear empleo. Pero porque para crear, mismo... pero no porque la reforma por sí sola lo cree. Claro, es que son las condiciones para crearlo. Estamos hablando del seso de Los Ángeles. María, que ha lanzado una perla increíble. Tres minutitos. Esto tú sabes lo que indica que el Partido Socialista es que ya no puede más. Es que el Partido Socialista lo que tiene que hacer es, de verdad, llamarlo a la urna. Es que el Partido Socialista es que ya no sabe ni lo que hacer. No sabe lo que hacer. Una cosita. No se puede pedir agua, pero no se puede decir. Total, decir. Porque también vaya a perder. Con el tiempo que lleva vaya a perder también Izquierda Unida. El tiempo que lleva la reforma laboral puesta en marcha, si fuera un instrumento
puro y duro para crear empleo, a lo mejor se le podía exigir que hubiera creado empleo. Ha creado empleo. Malas condiciones. Pero a María la van a llamar desde el gabinete de Zapatero para explicarle para qué vale una reforma laboral. Es lo que pienso y es lo que digo aquí. Para qué sirve una reforma laboral. Para crear las condiciones para que se pueda crear empleo. Para eso sirve una reforma laboral. Hacemos para crear las condiciones a las que se van a coger los que tienen que crear empleo. Hacemos para un no para crear empleo por sí sola. María, por Hola. Favor, si es lo mismo. Hacemos no un es lo mismo. Hacemos un no alto, un momentito. Mismo. Hacemos un alto. Tres minutos y toma la palabra Teresa Ruiseñero. Posteriormente lo hará María y a continuación lo hará también Ignacio. Ahora volvemos. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido la báscula con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Si quiere montar cualquier tipo de negocio de hostelería o alimentación, en Frío Canto encontrará asesoramiento personalizado. Desarrollamos proyectos a su medida. En Frío Canto tenemos interesantes ofertas en maquinaria de ocasión o factory y una gran selección de menaje profesional. Frío Canto, la mayor garantía, el mejor servicio técnico, bajo norma de calidad ISO 9001-2000. A la hora de instalar su negocio, venga a vernos y saldrá satisfecho. Frío Canto, estamos en el Colorado, comprometidos con la satisfacción del cliente. El concurso de carnaval más importante. En la televisión local más vista de Andalucía. El 4 de febrero. El Falla levanta el telón. Curso de agrupaciones de carnaval. Todos los días en Onda Cádiz. En el corazón. Caí por la madrugada, como me huele el sol, mi caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaita. Diario de Cádiz, más tuyo imposible. A pesar de la crisis, nos preocupamos de las personas. Ofrecemos un servicio municipal de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. De la mañana y dialogando estamos como cada martes, hoy es el último hasta el próximo día 15 de marzo concretamente en que volveremos a hablar con son nuestros buenos amigos ya y de esta casa, María Cosar, parlamentaria andaluza por el PSOE, Ignacio García, parlamentario andaluz por Izquierda Unida y Teresa Ruiseñero, parlamentaria andaluza por el Partido Popular. Realmente siempre lo decimos, pero es que es verdad, lo más jugoso de la charla está y ocurre durante esta pausa que hacemos. Pero estamos hablando del tema de las pensiones. Esto es ver la botella medio vacía o ver la botella medio llena. Vuelvo a insistir.
Los dos grandes partidos están de acuerdo en que hay que hacerlo, que había que hacerlo. Que no están de acuerdo en cómo se ha hecho, eso ha quedado patente. Como ha quedado también evidente la postura de Izquierda Unida, de que, como ha comentado Ignacio García, que jamás va a apoyar ni apoyará su formación política. Lo ha dicho Lara ya. Lo ha dicho, que no va a apoyar en ningún momento esta reforma de las pensiones. A mí me parece un error, vamos. Bueno, no, pero participar, pero bueno. Como formación política en un país democrático tienen derecho, naturalmente, por el partido supuesto, político a no participar. En este caso, a los dos grandes no partidos. No la política a los mercados como a vosotros. Pero sí es verdad, es digo. Que uno tiene el problema de Izquierda Unida que como no tienen vocación de gobierno ni saben gobernar, bueno, pues bueno, no tienen los pies en el suelo. Claro que tenemos vocación de gobierno. Volvemos. No tienen vocación de gobierno porque nunca van a alcanzar el gobierno. Me acabas de echar en cara que gobernamos en diputación, lo cual os duele, campeón. No, es que tú eres la muleta. Pero tú sabes cuál es el problema. Porque no habéis podido llegar. ¿Sabes cuál es el problema de Ignacio García? Que él es la muleta del PSOE, la alfombrilla del PSOE. A lo mejor somos la llave. A lo mejor somos la llave, ya os esperaré. Ah, mira. Mira cómo está aquí. Ellos son la alfombrilla donde el PSOE se limpia los pies. Humilla al alcalde de Izquierda Unida y hacen una pataleta. Vamos a romper el pacto de diputación. Mentira, hace la pataleta. Barroso hace también otra pataleta. Exactamente. La vuestra chiclana, que estáis en la posición. Ignacio, sí, con una corrupta de Izquierda Unida. Me gusta ser hombre de. Perfecto, con una transfuga. Me gusta. Teresa. Me gusta ser hombre de. Volveremos a gobernar con mayoría absoluta. Bueno, venga, vamos a esperar al 22 de mayo. Me gusta ser hombre de palabra y comenté anteriormente que una vez que volviéramos de la pausa iba a hablar Teresa, a continuación lo haría María y a continuación también lo haría Ignacio. Vamos a hacerlo, venga. ¿Y con qué seguimos? Seguimos con el tema. Estabais rebatiendo precisamente esas cuentas, esas matemáticas que abordar, no cuadraban. Si no te importa también, no, quería no, abordar por la tasa por los datos del paro. Sí, evidentemente. Que salieron. Pero tú querías argumentar algo sobre el tema de pensiones también antes de pasar que al tema de. Me gustaría hablar de la pesca también. Sí, claro, también vamos a hablar del tema de la pesca, de la firma. Bueno, ayer llegaba la lonja de Barbate a la población de nuestro compañero Graña, llegaba el último cargamento de pescado de los caladeros marroquíes antes del cierre, precisamente, o antes de la finalización de ese acuerdo, de que depende el futuro muy importante de la pesca en España. Y de la falta de infraestructura en la provincia de Cádiz, y del turismo, que está ahí aparece también esa noticia, ¿no? De la preocupación del aeropuerto. Y las aletas, que no se nos puede olvidar, las aletas. Demos un repaso, por favor, a todo lo que vaya mal, démosle un repaso esta mañana. No vayamos a darle a los ciudadanos una alegría y le digamos en algún momento que bueno, que Airbus crece, que hay cosas positivas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por sí mismos, también. Porque se las procuran por sí mismos. Por supuesto, pero ¿qué quiero decir? Que contémosle la realidad compensada. Eso también es un motivo de alegría. Dicen que Eso es un motivo de alegría. Desde el gobierno de la Junta, alegrías pocas. Bueno, estaba yo en el turno de palabras. Vamos allá, para ir adelantando el tiempo. Venga. Sí, bueno, yo creo que ya del plan de pensiones lo hemos dicho casi todo. Y como resumen, lo que nos obliga al Partido Socialista es a trabajar más y a ser más pobres, como digo, porque cobramos menos pensiones. Y yo creo que casi todos nos podemos aplicar nuestra experiencia personal. Pues yo llevo trabajando desde los 23 años. Y yo no voy a llegar al 100% cotizando. Y yo creo que hay muy pocos jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo a los 23 años. Porque puedo contar mi experiencia personal. Yo estuve unos años cotizando a una mutua profesional, que no es equivalente a la seguridad social, a las cuales ya no tengo derecho. Pues yo he perdido esos años fundamentales de cotización y ya yo no alcanzaré. Y hoy, ¿cuál es la realidad? Y eso cada uno, que miremos nuestra experiencia personal. Si es que aquí los grandes números no valen. Bueno, pero cuando el PP gane las elecciones puede cambiarlo, puede hacer una propuesta y puede cambiar. Nuestra experiencia va el PP personal a volver atrás con la reforma que puede hacerlo perfectamente. Pregunto, o sea, vamos, tan convencidos que estáis que vaya a ganar las elecciones. Vamos a dejar que termine. Pues no tenéis ningún Teresa, problema, continúa. Solamente tenéis que cambiarlo y punto. Los dos aliados del desastre económico de la provincia. Aliados. Me vaya a quitar del mundo. Es que cada uno. Yo sí que no me jubilo así. Yo creo que cuando se abren estos grandes números, estos grandes pactos, cada uno lo tiene que analizar en su experiencia personal, y en eso es lo que todos los andaluces nos hemos preocupado muchísimo porque ¿qué sucede con esa madre que quiera pedir, por ejemplo, una excedencia voluntaria 2 años para cuidar a sus hijos, por ejemplo, o porque tiene una persona mayor, o el padre, vamos, ahí no está cotizando, se pierde derecho para la jubilación? Es que esto es aplicado en la experiencia personal,
Pues una pérdida de derechos sociales gracias al Partido Socialista. Eso se lo tenemos que recordar. Cospedal dice que lo apoya con experiencias como la tuya. ¿No se las has hecho llegar? Pero Ignacio, para que no lo que hay que ser es realista. Es que Izquierda Unida, como vive todavía en Cuba, no es realista. Es que ese es el problema. Ellos viven como si estuvieran en Cuba. Ese es el problema. Y lo realista y los números son. Hay un problema con las pensiones, Ignacio. Y hay que tomar soluciones. No hay un problema con las pensiones. Está en quiebra la seguridad social. Ya no está en superávit. No se ingresa porque no hay cotizante. ¿Y por qué no hay cotizante? Por la reforma laboral y por las políticas del Partido Popular. Y si no hay cotizante, no se incorporan los jóvenes. Se caen desempleo. Pues no hay, esa es la realidad. Si no hay cotizante, la seguridad social no ingresa dinero y no hay dinero para pagar las pensiones. ¿Habrá que trabajar para ir a cotizante? Eso, claro, ¿y cuál es el problema? Porque no se trabaja. La reforma laboral, que al PP le parece insuficiente, se están consiguiendo cotizantes. Y quiero enlazar, si estoy enlazando, a mí no hace falta que me ayude, ya yo sé valerme, yo sé valerme por mí misma, Ignacio. Vamos concluyendo para hablar. Y tengo argumentos mucho más creíbles que los de Izquierda Unida por ser del Partido Popular. Y volviendo, enlazando con esos temas, que esto todo es un conjunto. Que lo de la reforma del plan de la jubilación no es porque haya caído del cielo. Eso va enlazado con las tasas brutales de paro. Porque si no hay cotizante, habrá que reformar las pensiones. Porque es que dentro de 10 años va a haber dinero para pagar las pensiones. Y es lo que todo, en un sentido de responsabilidad, de responsabilidad, tenemos que afrontar ese problema. Y se afronta no con alegría, como dice el Partido Socialista. ¡Bravo, bien, qué contentos estamos! Y el Partido Popular dice... Yo estoy contenta hoy porque haya un pacto social en España. Hay que afrontar este problema. Pues que me parece que es absolutamente imprescindible. Somos todos más pobres. Sí, para el Partido Popular no es importante de derechos sociales. Sí, desde por luego, culpa para del Partido Socialista. Y así de claro y así de tajante hay que decirlo. ¿Y cuál es el otro problema? Enlazando con la tasa de paro, oye, que es que la provincia de Cádiz es la segunda provincia de España, ojo, de toda España con mayor tasa de paro, el 31,4%. ¿Y qué hace el Partido Socialista? Nada. ¿Qué hace Izquierda Unida? Que coadyuva en diputación, que tiene muchas competencias, por ejemplo, en turismo. O vamos a hablar de otros temas, que quería hablar de agricultura, de pesca, de mejora de todo, de mejora de infraestructura en la provincia de Cádiz, que redunda en esa mejora de economía. Lo que no se puede consentir es esta tasa en España y respecto a España, tenemos en la provincia de Cádiz más de 11 puntos de diferencia. No somos competitivos. Si esto es un drama social que estamos viviendo todos los gaditanos. Pues lo que tenemos que trabajar para ser competitivos, y es lo que tendría que estar haciendo el Partido Popular también. No soluciona el problema. El Partido Popular se tendría ya que empezar a plantear ser más productivo políticamente hablando. Productivo. El que está gobernando es el que tiene que aportar las soluciones y no las pone en práctica porque no trabaja y no invierte donde debería invertir y se dedica a gastar el dinero donde no debe, como en esos cursos que tú no viene aquí la noticia en un medio de comunicación, el Diario de Cádiz, que la Junta prepara a sus empleados o con los escándalos de los ERES fraudulentos o desde falsos luego, que están en temas judiciales donde se pagaban prejubilaciones en fraude. Eso es ese luego, dinero lo que se va. Lo que el Partido Socialista no va a hacer, lo que el Partido Socialista no va a hacer es dar ni siquiera un paso atrás en el estado de las autonomías consolidado y que ha permitido el desarrollo que hoy tenemos. Habla del paro. No, estoy hablando de desarrollo y estoy hablando de... Y ahora hablaré del paro. Yo no le digo a nadie de lo que tiene que hablar en su tiempo. No va a privatizar las instituciones autonómicas, no va a privatizar ni va a cerrar 4.000 empresas, como dijo Rajoy el otro día. No va a fomentar la unidad de mercado esa de las diferentes normativas para que no sé qué historia es lo que pretende para crear empleo. Es que sin unidad de mercado no se crea empleo. Así nos va, María. No va a hacer pues una serie de promesas que hacía el señor Rajoy. La educación y la enseñanza. Seguro que no. Vamos a dejar vamos a entrar en porque además es que ya hoy lo que me faltaba escuchar esta mañana lo he escuchado y ya se ha planteado, que eso me parece de una gravedad impresionante, el que el voto valga, o sea, tanto tienes tanto vales cuando una persona va a votar, que el voto de una persona, que la capacidad de decidir que una persona tiene con su voto sea equivalente a su declaración de la renta. Hasta eso se ha llegado a plantear, lo he oído esta mañana.
me parece que es una absoluta barbaridad y no vamos a entrar en ese juego. Nosotros estamos trabajando, pues me parece que Vidal Cuadras no es muy cercano ni al Partido Socialista ni a Izquierda Unida, me parece que está más cercano al Partido Vidal Popular. Vidal Cuadras me suena, es el que dijo algo de Andalucía. Sí, es muy cercano al Partido Popular y con un amor a Andalucía impresionante. El Partido Socialista el que dijo, nosotros vamos a seguir vamos a seguir trabajando para crear las condiciones, el régimen socialista del rodillo que se enchufan todos ellos, vamos a respetar el turno de María, y posteriormente creo que deberíamos ser un poco más serios y más rigurosos y tratar y hablar aquí de las cosas que la gente espera que hablemos, ¿no? Del desempleo y no de rodillo y de cosas inexistentes del desempleo, de la tasa de paro no quiere hablar, de la tasa tan alta de la tasa, nosotros somos conscientes y hemos hablado aquí muchas veces de la tasa de paro que tenemos, de la tasa de paro, pero vamos a ver qué soluciones. No. Yo cuando Ignacio, mira qué portada te traigo. Sí, hombre, arreglaremos la economía en 2 años. Ignacio, eso es lo que dice Rajoy. Y la arreglará privatizando o cerrando 4.000 empresas públicas. Arreglaremos la economía en 1 año y medio. ¡Hala! Medio año menos. Hombre, por Dios. La solución, Ignacio. Privatizando o soluciones. Cerrando 4.000 empresas públicas. Así va a arreglar el Partido Popular la economía. Para tener más dinero para educación. Otra de las recetas es privatizar la televisión. Teresa, me parece que en este momento tendríamos que estar trabajando todos en ese en eso que desde luego desde el Partido Socialista no se ha dejado de trabajar en ningún momento. En poner las condiciones para mejorar la situación que tenemos. Y no vamos a culpar a nadie de la situación que hay, que todos tenemos una parte de culpa. La culpa del gobierno, todos tenemos la culpa de la situación económica. Que es responsable de esta situación. Estoy hablando todos los que estamos en esta mesa. Teresa, por favor, el responsable de esta situación es el Partido Socialista, no perdamos el norte nunca. Teresa, vamos a terminar María, que tiene que tomar la palabra Ignacio. Creo que deberíamos estar ponernos de acuerdo en y volvamos al pacto social que hay ahora mismo, empresas, sindicatos, gobierno, partidos políticos, buscando la solución para todos esos parados, para los de Cádiz y para los del resto de España, ¿no? Con las medidas que haya que poner en marcha, con lo que haya que hacer para adaptarse a la situación que tenemos, a donde esa crisis nos ha situado, porque de alguna manera se nos ha hecho ser un poco conscientes de la realidad. El otro día venía una entrevista, leía una entrevista a alguien que decía, nos ha cogido un poco mirando para otro sitio y no hemos sabido reaccionar a tiempo, ¿no? Nos hemos dejado, pero yo creo que todos un poco. Bueno, esta crisis nos ha situado, nos ha dicho que el modelo económico que tenemos... Hablando, sí. No, el tiempo no corre. No, está ya concluyendo. Estoy María. Concluyendo. Yo, esta crisis nos ha dicho que el modelo económico que tenemos y de desarrollo no es válido en este momento. Nos ha dicho que tenemos que hacer ciertas reformas. No nos lo ha dicho a nosotros solos. Se lo ha dicho a Europa, se lo ha dicho al mundo entero. Pero las reformas que se están acometiendo aquí se están acometiendo también en Europa. Y eso es lo que los ciudadanos tienen que saber. No estamos haciendo, no vamos en España por... sí, pero Alemania está en condiciones hoy de dar empleo a los Alemania, jóvenes españoles. Si tú le preguntas a los ciudadanos alemanes, el 50% no está de acuerdo, por ejemplo, con el tema del euro. ¿Has concluido, María? Sí, ¿verdad? Sí. Yo miro a los jubilados alemanes que vienen aquí y digo, de mayor yo quiero tener la calidad de vida de los jubilados españoles. Porque se vienen en España, la calidad de vida se la damos nosotros. Y la pensión que tienen los jubilados alemanes. Vamos ahora a escuchar a Ignacio. Vamos a ver, por ser un poco, intentar poner un poco de objetivo en el debate. Efectivamente, parece ser que han llegado a un acuerdo cuyo texto tiene 40 páginas. De momento, solo conocemos una parte del acuerdo. Esa parte del acuerdo es la de las pensiones. Se dice que hay elementos que afectan a la negociación colectiva. En empleo también lo hay. Se dice que hay elementos que afectan a política energética. Política industrial. Esperemos que el PSOE no nos haya metido las centrales nucleares, cosa que dijo que no iba a hacer, pero viéndolo visto, pues no pasa nada. Eso también, esperemos. Yo sé que Felipe Rajoy. González es el primer Rajoy. Defensor del Hondit nuclear, dicho sea de paso. El segundo es Manuel Marín, otro destacado socialista. Entonces, vamos a valorar el pacto en su conjunto. Lo que sí puedo adelantar es que de la parte del pacto que se conoce hasta ahora, que es el tema de las pensiones, y que Ramírez no lo va a apoyar.
valoraremos todas las demás medidas, a ver si han sido capaces de volver atrás, como ha dicho algún sindicalista, en algunos aspectos de la reforma laboral. Hombre, había, había unas diferencias enormes y hoy hay un acuerdo. A ver ese plan sobre de empleo juvenil, si es serio o no es serio. 100.000 empleos. A ver, bueno, sí, si sí, el papel lo para soporta los jóvenes, todo. Mira, eso dicen. En dos años arregla la economía el PP, vosotros 100.000 empleos, sin problema. Yo ¿y pongo, vosotros por qué no pongo, tenéis muchas oportunidades de hacerlo, Ignacio? Yo pongo 500.000 sobre la mesa, puestos a poner, o sea que no hay ningún problema. ¿Qué está ocurriendo? Porque también me llama mucho la atención cuando el Partido Popular dice nosotros dejamos la seguridad social con superávit en el año 2004 y dejamos no sé cuánto y no dato sé qué. Objetivo, y el PSOE, dato y el PSOE, objetivo, claro, Ignacio. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Que el Partido Popular cierto, tuvo, la no, suerte, tuvo la suerte de, sí, coger, de coger la parte alta parte del ciclo buena, económico. Claro, claro. Claro, qué, no, qué no, buena, eso es cierto. Eso es así. Perdón, nosotros creamos sé que, empleo yo sé, y Europa claro, no. Y ahora la inversa. No, Europa, pero, bueno, perdona, ¿y qué empleo crearon ustedes? Espera un segundito, por favor. Cuando efectivamente llega otra vez el Partido Socialista por los errores del Partido Popular, que no por los aciertos propios, pues ¿qué pasa? Que viene el ciclo bajo, viene la crisis, pero además más gorda en España que en otro sitio. ¿Y por qué es más gorda en España que en otro sitio? La culpa porque, la tiene no, el ladrillo. Porque aquello, la culpa no, la tiene no, la dependencia del ladrillo, del origen pero, del mundo. Pero tú reconocerás que hubo un señor que se llamaba José María Aznar, que es vuestro liberal, ídolo y vuestro tótem, que dijo algo suelo, así como todo suelo es urbanizable mientras no se demuestre mientras no, yo no estoy hablando de Cuba, estoy hablando de España, mientras no se demuestre lo contrario, con lo cual el crecimiento de este país fue falso, con pies de barro y basado en el ladrillo. ¿Qué pasa? Que cuando llega la crisis, cuando llega la crisis hoy, nos afecta esos más, argumentos que nos no se afecta cree más, nadie. No, eso, nos afecta esa, más, no, esa es la aquí, realidad. Pero esa es la realidad. Pero sigo, esa. Crecimos, pero sigo, se pero instalaron sigo, industria, claro, se va, apoyó va, el se hizo ladrillo, se hizo ladrillo, ladrillo. Sigo, perdón. A ver si creo dinero o no creo dinero. Pasa lo mismo. Por ejemplo, el desdoble, desde Puerto Real hasta Vejer. Eso no es una obra del PP que generó dinero y creó riqueza a los pueblos circundantes. Sí, que el PP dejó sin terminar. No nos vayamos, no nos vayamos del tema. No, hombre. Sigamos, pero mira, sigamos. Claro, vamos, claro. Ahora, y lo paró el ahora ¿qué puede pasar? ¿Cómo que lo paró el ahora, hombre, ahora ¿qué puede pasar? Pues puede pasar no que si llega... ¿Y tú en diputación si llega, los caminos rurales, perdona, Ignacio García, por ejemplo? Favor, hombre, sí, se arreglan muchos caminos rurales. Tampoco nos regalan trajes, como el de Valencia. Ignacio pero bueno, García, pero bueno, y no tampoco comemos mariscada en Sevilla, que lo tenemos más cerca. Sigo, y somos mía, un corrupto como el de Sevilla, que los tenemos muy cerquita, ¿verdad, Ignacio? Es el ejemplo, Señor gobierno, y quiero ver a PSOE. No me vas a sacar del tema. Por favor. Vosotros cogisteis un ciclo económico alto y eso os sirvió, ¿por qué pero Ignacio nuestro, tanto del pasado nos y no le gusta hablar no, del a ver, presente? Claro, porque ahora puede pasar, porque ahora puede pasar lo mismo. Del presente, pero aquí futuro, ahora puede Ignacio, pasar lo mismo y voy a hablar del presente y voy a hablar del futuro. Por ejemplo, en la pesca, pues pasó algo parecido. En la pesca le tocó al Partido Popular en aquel momento el finalizar o que finalizase el convenio con Marruecos. Y entonces vino el PSOE, como habían pasado 4 años que estuvimos sin convenio, llegó el PSOE y, lo resolvió. Pero eso no es nada, porque ahora puede pasar al revés. Que los pecadores ahora se ha acabado, ahora se acaba y viene el periodo de negociación. Y no, es posible... Que los pecadores dan gracias a Dios y es posible que no se firmara ese convenio marruecos, porque el Partido Socialista se baja los pantalones por favor, directamente los convenios. Y es posible que el Partido Popular lo resuelva. Y vamos a ver si el Partido Popular consigue un mejor acuerdo con convenio que no fue capaz de conseguir en su momento porque tuvieron que estar 4 años. No se rompieron años las relaciones. Centremos el tema, centremos el tema. El acuerdo. Perdón, Teresa, perdón un momentito. Teresa. Con Miguel Arias Cañete los pescadores se echaron a la calle. ¿Para qué firme el acuerdo con Marruecos? No lo añora casi nadie. Y menos los camareros de este país. Se nota que no te reúnes tú con agricultores y pescadores, Ignacio. Centremos el tema, el acuerdo pesquero con Marruecos, que ha terminado. Como conclusión, el PP y el Partido Socialista no son iguales, pero gobiernan prácticamente igual y hacen las mismas políticas y al final están de acuerdo en todo. Y el acuerdo pesquero, el acuerdo pesquero, el acuerdo pesquero con Marruecos, pero vamos a escuchar. El acuerdo pesquero con Marruecos ha terminado.
Y bueno, termina el 27 de febrero. ¿Le queda un mes? Pero hay un periodo de negociación. Hay una parada biológica. Hay una parada biológica. Hay un periodo de negociación y una voluntad de negociar. Sí, voluntad, y de conseguir. Eso es. Pero de momento no puede, no puede pero ir a pescar. Espérate, que no se puede firmar un convenio hasta que pregunto, no termine otro. Por aquello de adelantar en el tiempo, pregunto. ¿Las circunstancias políticas en Marruecos y con España puedan propiciar el que se pueda firmar un nuevo acuerdo pesquero? Pues en este momento no parece que son las mejores. Aparte de que Marruecos tiene un gran problema social. Marruecos es un país que ahora mismo es candidato, de los primeros, a tener una situación social similar a la de Túnez y Egipto. Por lo que pasa es que la sociedad incluso está hasta cierto punto más atrasada y con menos internet que en otros sitios, lo cual puede cambiar un poco los acontecimientos. Pero desde luego también hay que recordar una cosa, no se nos olvide que aquí hay que poner pies en pared. Marruecos chantajea de manera permanente a la Unión Europea y a España. La Unión Europea tendrá que tener una posición firme. Y hay que reconocer, además, que Marruecos está negociando con recursos que no son suyos, según la legalidad internacional. Porque al menos la mitad, que es el llamado Banco Subsahariano, pertenece al pueblo saharaui. Y la Unión Europea no debe negociar más que con los representantes del pueblo saharaui, que no son Marruecos. Esa es la primera traición que hizo el Partido Socialista y la Unión Europea. En la prensa, en la Unión Europea, a ese tema. Pescadores de Barbate están esperanzados y confiados en que haya un nuevo acuerdo, por supuesto. El que hubo firmado por el Partido Socialista es absolutamente ruinoso. Ahora tú hablas con los pescadores, tú sabes lo que dice, que vuelva el Partido Popular. Las buenas políticas y pero las mira, que más defendieron mira, a la Teresa, mesa, pero afortunadamente, pero eso, afortunadamente vivimos en una democracia. ¿Sabes lo que hace el Partido Socialista? Y cada cuatro años hay elecciones. Como con los tomates, y ahora muy pronto vamos a tener la ocasión. Y si los pescadores quieren que vuelva el Partido Popular, los que quieran, algunos habrá que voten a Izquierda Unida, otros votarán al PSOE, otros votarán al Partido Popular. Pero la mayoría pero eso no es el motivo de esta tertulia ni el motivo de lo que estamos hablando ahora mismo. Lo que cada uno quiera votar se le va a presentar su ocasión porque cada cuatro años la tiene. Del Partido Socialista. Eso es lo que estamos debatiendo aquí. El desastre de la política socialista. Pero Teresa, tú vienes aquí que el Partido Popular no fue capaz de firmar un acuerdo con Marruecos. Tuvo que ser el Partido Socialista el que lo firmara. ¿Cómo se puede decir? Yo siempre digo lo mismo. A mí me parece una barbaridad. La incoherencia a la que nos tenéis acostumbrados cuando habláis de cualquier tema es increíble. Porque María, yo siempre digo lo mismo. Como nos habla de Grillo, una cosa que dice mucho Rajoy. Tenemos que ponernos, sobre todo vosotros, que sois los representantes de los andaluces, en el lugar de los oyentes y en el lugar de los espectadores. Sí, yo me pongo y lo intento. Exactamente. Entonces, fíjate que estoy callado. No, os digo esto porque hoy no está acertando ni una, Ignacio. Perdón. De vez en cuando le digo que acierta, pero hoy no está acertando. Os digo esto por lo siguiente. Yo entiendo. Eso tendrá que valorarlo quien nos esté escuchando. Ignacio, pero es que dice, hoy estoy callado y no ha parado de hablar. Escúchame, ¿y María? Escúchame un segundito. Escúchame un segundito. Os digo esto porque las mentiras. Guillermo, estás perdiendo autoridad. No te preocupes. Os digo esto porque los que nos escuchan y nos ven son los que os han votado, a vosotros. Claro. Y se supone que quieren escuchar de vosotros, al margen que entienden todo el mundo, entendemos todos que tiene que haber las diferencias partidistas, más que quizás un enfrentamiento de partido de uno a otro, quizás, por ejemplo, hablar en Barbate de qué va a ocurrir, cuál es vuestra opinión como representantes de tres partidos políticos, de PP, de Izquierda y de PSOE, qué puede ocurrir con un acuerdo pesquero en el que no se va a negociar en un mejor momento o en el mejor de los momentos de relaciones entre España y el país y Marruecos concretamente, qué puede ocurrir precisamente con ese acuerdo, teniendo en cuenta de que hay una parte importante de la costa gaditana que viven precisamente de la pesca. Te pongo un ejemplo muy fácil. Venga. El patrón mayor de las cofradías de Barbate dimitió hace escasos meses porque no podía más con las políticas socialistas que llevaban al desastre el sector de pesca de Barbate. José Manuel Martínez dimitió, es que no podía más ya con el desastre en las políticas pesqueras del PSOE. Hoy es el candidato del Partido Popular en Barbate. Entonces ya está claro. ¿Vale? Está claro. No tenía arreglo. Pues es la verdad. Mejor conoce el sector pesquero. ¿De dónde partió la orden de dimite en este momento? ¿De dónde partió? Hombre, no creo que fuera una orden, no creo. Hombre, que no. Su tema, bueno, es que se nota que no conoce al patrón mayor, al ex patrón mayor
de la cofradía de pescadores de Barbate. Yo, a mí me parece una barbaridad que estemos hablando aquí del candidato de Barbate del Partido Popular. Cuando ese no es el problema ni la solución para lo que estamos hablando. Un ejemplo práctico de una persona del sector que lo conoce y dice, el mayor desastre son las políticas del Partido Socialista. Hombre, ¿qué va a decir si el candidato del PP? El sector pesquero... Eso cualquiera que lo esté escuchando ahora mismo. No tenía ninguna relación con el Partido Popular. No, pero no habría... El sector pesquero va a la ruina con el Partido Socialista. Yo no puedo más. Dejo el cargo, es imposible. Dejo el cargo y me voy y me presento de candidato. Los pescadores de Barbate, el pueblo de Barbate se pregunta qué puede ocurrir. Los pescadores de Barbate quieren un acuerdo con Marruecos. Evidentemente. Porque en este momento, o sea, es prácticamente imposible que puedan sobrevivir en su otra opción, que es el caladero del Golfo. Ese es el tema. Ahora, bueno, pensemos que hoy por hoy, en primer lugar, yo creo que Marruecos es un país poco fiable y va a intentar otra vez sacar lo que pueda y más de ese acuerdo, cosa que por otro lado es comprensible, salvando, insisto, que está negociando con propiedades que no son suyas, como es el Banco Subsahariano, que es del pueblo saharaui, y hay un informe incluso del Parlamento Europeo, un informe jurídico, que dice que Europa no debe negociar con esos recursos con Marruecos, porque no hay un problema, no la debilidad de en política exterior del gobierno de Zapatero, porque lo ha demostrado en todos los conflictos en política exterior. Tengo un problema y una falta, de confianza, y es que a Zapatero y a su gobierno le gusta conseguir acuerdos como sea, y no le importa conseguir malos acuerdos en lugar de aguantar y de negociar. Eso se ha visto, es lo mismo que ha dicho se ha visto muchas veces. Pero es que además tenemos una ministra, que es Rosa Aguilar, que últimamente se ha vuelto pro-marroquí, porque Rosa Aguilar, que es la ministra de Pesca, Medio Ambiente, Rural y Marino, bueno, pues ya ha negociado o ha defendido el acuerdo agrario especial y comercial con Marruecos, y ahora dice que hay que conseguir un acuerdo cuanto antes con Marruecos y a cualquier precio. Eso me parece muy grave. Claro, eso son los me parece de Izquierda muy grave. Que siempre al final nos lleva más al desastre. Esa señora no es de Izquierda Unida. Toda la vida. No lo es. De Izquierda Unida de toda la vida. Yo creo que como eso es como el alcalde, como el patrón de Barbate, que como no sé de dónde decías, era y ahora es del Partido Popular. Los ciudadanos que nos han puesto aquí lo que quieren es que le hablemos de los problemas. Y ellos saben que el momento de votar ya llegará. Y por tanto, lo que tenemos que hablar ahora mismo es del problema que se puede generar. Yo, igual que cuando estábamos hablando del tema Delphi, que cumplía en febrero, afortunadamente se llegó a un acuerdo, se ha resuelto. Lo hablábamos aquí, no podemos hablar como si ya hubiese terminado el acuerdo, como si se hubiese descartado cualquier posibilidad de diálogo para llegar a un acuerdo. Ya han parado, ¿eh, como María? Han tenido que parar porque es que hay un paro biológico. Exacto. O sea que no se puede reiniciar. Pero hasta el 27 un acuerdo, yo creo que tengo entendido que jurídicamente no es posible firmar un acuerdo hasta que no se termine otro. No, evidentemente. Y que hay termina el 27 Lo puedes firmar. Puedes tener un preacuerdo. Puedes tener un preacuerdo. Preparado para el día 28 por la mañana firmarlo. O sea. Pero bueno, puede estar firmado ahora mismo, que es lo que seguramente a todos nos garantizaría una estabilidad y una tranquilidad, el que ahora mismo tuviéramos ya un otro acuerdo firmado para cuando termine este. Como no está, lo que tenemos es lo que podemos tener, la voluntad de conseguir un acuerdo mejor que el que ha habido hasta ahora y mismo. La pregunta es esa, María. Posible. Las relaciones que existen en este momento a nivel de política entre España y Marruecos, ¿es la mejor o es el mejor escenario en el que se puede conseguir un buen acuerdo de pesca? Las relaciones con Marruecos, no siempre Marruecos pone fácil que las relaciones sean buenas. Por eso digo, Marruecos, no es la primera vez que estamos en un momento Marruecos de es un relaciones país traicionero. Quiero decir pero que si no el problema pero, de debilidad pero vamos Zapatero, a ver, las relaciones nosotros, bilaterales con Marruecos, yo creo que España está intentando, siendo consciente de que estamos condenados a entendernos por nuestra cercanía, por toda la cosa que tenemos. Estamos condenados a entendernos. Pero no a ser humillados. Si llamas ser humillado a llegar a un acuerdo y el orgullo y la no humillación es dejar a los pescadores sin acuerdo, como lo dejó el Partido Popular. Habla de los agricultores, los agricultores con los tomates, por ejemplo, con los negocios con Marruecos, que a ellos sí le aplican toda la trazabilidad y todos los requisitos sanitarios, y con Marruecos libertad. Hombre, y con Marruecos libertad.
la debilidad del zapatero. Ese es el problema que lo traslada luego a sus negociaciones. Falla, ¿eh? No llevo al falla, ¿eh? No, el que se porte mal no lo lleve. No, y además no lo lleve porque va a aparecer una chirigota. Que no, hombre, que no. No, 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 ni muchísimo menos. Sois tres personas, dos damas y un caballero. Los cuatro somos un cuarteto, ¿no? Dos damas. Pues somos un cuarteto. Un cuarteto. Sois dos damas y un caballero y, como digo, no es eso. Pero bueno, no me hubiese gustado hablar de otros temas más, sobre todo teniendo en cuenta de que ahora, durante este mes de febrero, se reinicia la actividad parlamentaria ya. Sí, efectivamente. Sí. Mañana es la primera mesa. Efectivamente, de eso me hubiese también gustado hablar, ya que vamos a tener un impasse de tiempo en el que vamos a tener contacto. Yo sí intentaré seguir de cerca la información, pero con vosotros no vamos a poder hablar. ¿Qué hay que destacar, Teresa, Ignacio y María, ya si os ruego un poquito tiempo, de del reinicio de la actividad parlamentaria en el Gobierno andaluz, en la Junta de Andalucía, a destacar durante estos próximos meses? ¿Mes y medio? Sí, yo lo primero que se va a debatir es el decreto ley de ordenación del sector público, al que ya Izquierda Unida, pues siendo como es la muleta del Partido Socialista, pues ha llegado a un acuerdo. Mentira. Y le da lo desmiento rotundamente. Izquierda Unida no va a apoyar ese decreto ley, y punto. Entonces, sí, bueno, ahora ya que el oyente crea a Teresa o crea a mí sobre la postura de Izquierda Unida. Dice que Izquierda Unida no apoya ese decreto. Lo dice hoy, hace dos días. Nunca se ha dicho. Estuve en Sevilla el viernes al respecto. Sí. Y tenían el acuerdo que va. Izquierda Unida. Nunca había acuerdo. No podemos empezar otro debate. Izquierda Unida con el Partido Socialista. No digas lo que no conoces. Así que no digas lo que no conoces. Porque la noticia del viernes, hoy es martes, habrán cambiado de opinión. ¿Quién te la da? Está hasta publicado en los periódicos ese acuerdo. En vuestros periódicos. Mira, yo no soy propietaria de ningún periódico. No, tú no, evidentemente. Destacas el tema del decreto de la reforma de la función sector pública. El conocido decreto el decretazo o decreto del enchufismo del Partido Socialista para sus chiringuitos de colocaciones. Y quiero destacar dentro de la labor Pasa en Murcia y en Madrid, eso donde hay más funcionarios que en Andalucía. El Partido Popular. ¿Y más empleados públicos que en Andalucía? Os he pedido que me resumáis la actividad parlamentaria. Habrá no enchufados del PSOE. Y voy a destacar en lo que nos vamos a centrar, pues, como pero que no. ¿Creéis que no? Porque el que sabe enchufar, los del PSOE. Izquierda Unida cuando entra en el gobierno. La firma del decreto, más aspectos importantes. Y el aspecto, la labor del Partido Popular en su objetivo, pues, es llevar un impulso para atraer las inversiones necesarias para la provincia de Cádiz, tanto en mejora de carretera, mejora de caminos rurales fundamental para los pueblos, iniciativa para la competitividad del turismo gaditano, mejora también de la competitividad del aeropuerto, reclamar las inversiones en los palacios de justicia, los hospitales pendientes, los centros de salud. Tenemos un plan en marcha, hemos realizado un plan provincial de formación profesional, reclamando, no es que nos estamos preparando para el gobierno, analizando cuáles son los puntos clave para mejorar esa competitividad, para mejorar la economía, para crear puestos de trabajo. Tenemos ese bloque de iniciativa que se va a presentar en todas estas materias que lo hacemos. La crisis se terminará cuando Dios quiera, y parece que de momento no quiere. De momento no. Bueno, lo que tenemos que confiar, tenemos que confiar en que vamos a trabajar. Desde el Partido Popular seguimos trabajando muy duro y reclamando lo que nos pertenece a la provincia de Cádiz, porque lo que no podemos consentir es que seamos la segunda provincia de toda España con mayor tasa de paro. El Partido Popular sí está trabajando y sí va a poner todas las premisas para reclamar lo necesario para la provincia de Cádiz para salir de esta situación dramática de paro. Por ahí van los trabajos durante este próximo mes y medio por parte del Partido Popular, la Junta, por parte del PSOE, María, pero también te ruego brevedad, por favor. Por supuesto. Yo primero pedirle al Partido Popular que nos cuente cómo hace todos esos milagros que promete, que se lo cuente a los ciudadanos sobre todo. Vale. Y por otra parte, es que como a mí ella no escucha en el Parlamento, me parece... Como no nos apoya nuestra iniciativa, por eso no salimos de la crisis. Pero venga, vamos a ver, María. A mí me parece que
la reforma del sector público es algo importante, algo que se ha manipulado y que se ha hecho, no sé, yo creo que fue un fallo que no fuera desde primera hora al Parlamento. Pero ahora mismo las críticas y el que ya conozcamos el posicionamiento, uh-huh, cuando todavía creo que se está en periodo de poder arrimar el hombro, y lo ha habido en el Parlamento, donde se le ha dado participación a todos y donde, bueno, pues se supone que va a salir un texto, que tiene que salir un texto con las aportaciones de todos, y sobre todo que es un texto que no le va a restar derechos a nadie, ni le va a quitar, ni le va a dar derechos a nadie. Ni nada de hecho, he oído una campaña incluso de información por todo lo que se ha desinformado anteriormente. Uh-huh. Entonces a mí me gustaría, esta muy reforma rápido, María, de reordenación del sector público saldría mucho más reforzada si saliera, por supuesto, con el apoyo de todos los partidos. Sería muy interesante, uh-huh, y sería muy, por la tranquilidad también que generaríamos en la población, en toda la población, porque los trabajadores públicos son los que prestan ese servicio público del que el Partido Socialista está orgulloso. Por tanto, también estamos orgullosos de ello. Y finaliza, Ignacio, actividad de tu grupo. Ese va a ser el primer punto, efectivamente, en estos momentos, por si no ha quedado claro, no hay ningún acuerdo con el Partido Socialista. Naturalmente se está en fase ahora mismo, creo que hoy se reunía la mesa para calificar las enmiendas, uh-huh, y por tanto nuestra posición final dependerá de las enmiendas que nos actúen. Sí puedo adelantar que por donde va el camino parece prácticamente imposible que pudiera haber un acuerdo. Pero en este momento desde luego no lo hay. Pero como aparte de eso, camino, aparte de eso vamos a trabajar mucho, por ejemplo, para aclarar y meter un poquito de racionalidad en el tema del río Guadalquivir, el dragado del Guadalquivir, que hay una opacidad tremenda con informes de comisiones técnicas que se sabe que no son favorables, uh-huh, porque se conocen parcialmente, pero que oculta el gobierno de la Junta, y queremos en ese tema, porque afecta mucho a la provincia de Cádiz, verlo también. Hay otros temas medioambientales, como todo el tema, uh-huh, del agua y tal, que vamos a tratar. Y después nosotros creemos que como el principal problema es el tema del empleo, pues vamos a plantear un plan de choque para el empleo, que se va a basar fundamentalmente en tres patas, que es la rehabilitación de viviendas, que está muy abandonada por parte de la Junta, el tema de la recuperación de la actividad agraria y la potenciación de la actividad agraria. Entramos en un periodo, uh-huh, fundamental para la negociación de la PAC, de la Política Agraria Común, y por tanto ahí Andalucía puede perder mucho, que nos quedemos al menos como estamos. Uh-huh. Nunca hay que conformarse con eso, pero puede perder mucho. Y después, creemos que hay un gran sector de creación de empleo, un gran nicho de empleo que está absolutamente desaprovechado, uh-huh, que es todo lo relativo a la ley de dependencia, así como a las energías renovables. Creemos que está siendo desaprovechado, que muchas veces gastamos el dinero en procesos de formación que no están bien dirigidos, sí, y que imaginémonos lo que se podría haber obtenido en empleo y en actividad si determinados gastos de formación, y no quiero abrir otro debate, se hubieran dedicado a eso. Por eso hemos hecho nuestro plan de formación profesional para la provincia de Cádiz, específico con las titulaciones ajustadas a las demandas futuras de puestos de trabajo. Son las líneas de trabajo que marcan la actividad parlamentaria que se reinicia este mes de febrero en el Parlamento de Andalucía por parte del Partido Popular, por parte del PSOE y también por parte de Izquierda Unida. De verdad que me da pena perderos de vista hasta dentro de mes y medio, pero os recuerdo, el día 15 de marzo, a la misma hora, en el mismo sitio, como la sevillana. Yo pensé que no ibas a recordar. Os recuerdo, pues, mi invitación para que estéis en el fallo. No, sí, hombre. Eso llegará. Hombre, eso sí, hombre. No te preocupes, que buscaremos la forma de que podáis estar por allí. Ya me pondré en contacto con vosotros. Tengo vuestros teléfonos, efectivamente, y nos pondremos en contacto. Por cierto, a ti te gusta mucho este tema, ¿no? La música que nos acompaña. Ah, sí, Martín. Sí, por supuesto. Bueno, pues es el grupo que se llama Take That, y el tema se llama Regresar para Bien. No está escogido por casualidad. Todo tiene su significado. Regresaremos y que sea para bien. Por supuesto que sí. Seguro, eso si lo deseamos, seguro que va a ser así. Naturalmente que sí. Que sea fructífero el trabajo para los tres, para vuestros tres partidos. Muchísimas y que redunde gracias. En beneficio de Andalucía. Que muchísimas es gracias por ese deseo, porque desde luego es lo que todos esperamos. Es lo que esperamos, de verdad y que lo sí. Que los que están en la calle. Disfrutar del trabajo y también disfrutar un poquito del descanso. Yo también creo que nos vamos a echar de menos aquí los martes por la mañana, ¿verdad que sí? Seguramente, porque uno coge hábitos saludables. Estaremos en otro sitio. También sí, es verdad.
ocupación no nos falta. Y en estos meses tan duros, pero... menos. Y que te vaya muy bien a ti en las retransmisiones del carnaval. En la radio, yo me quedaré en la radio. Muchísimas y gracias. A vuestra entera disposición. Tu tiempo para descansar también. Lo voy a intentar, que lo necesito. Que lo necesito de verdad. Gracias, Teresa. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, María. Nos encontramos dentro de mes y medio. Hacemos un alto y vamos a hablar de Egipto, de algo importante que puede ocurrir con los monumentos y con el arte egipcio con motivo de las revueltas que intenta derrocar a Mubarak. Hasta ahora. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el espacio entre catedrales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. En Asisa aseguramos tu salud. Número uno en asistencia sanitaria. Sin listas de espera. Tú te mereces lo mejor. Porque somos médicos. Asisa. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. A pesar de la crisis, nos preocupamos de las personas. Atendemos a más de 700 mayores en el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Las 9 y 56 minutos de la mañana, interesante como cada martes, la tertulia de sus señorías, los parlamentarios andaluces, como digo, nos han acompañado como cada martes, precisamente aquí en esta que ha sido nuestro último o penúltimo encuentro, motivado por el parón que vamos a tener a partir del viernes de este programa, motivado por el carnaval. Paloma Bordón, muy buenos días. Buenos días. Perdón por la tardanza, nada. Pero no sé si has seguido fuera. Sí. Un debate. El encendido debate que protagonizan cada martes. Que hay que decir, y lo comento, y no son palabras, no es simple, no son meras palabras.
es uno de los debates más seguidos de la radio y de la radio gaditana y de la televisión, porque no hay ninguna televisión en este caso como esta casa pública Onda Cádiz que pueda poner en antena todos los días y en directo un debate con parlamentarios andaluces. Sí, sí, sí. Qué complicado el tenerles, como lo hemos tenido, que vienen desde Achiclana Teresa, desde el Puerto Ignacio y desde Ubrique, que viene también María Cozar. Con lo cual es de agradecer y no fallan ningún martes. Es de no agradecer. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de medio ambiente, que es lo que domina y además magníficamente nuestra teniente de alcaldesa delegada del área, como se suele decir. Por una parte, esa campaña, Paloma, que ha puesto en marcha tu delegación, el Ayuntamiento de Cádiz, por ende, de recogida de aceite. Algo que parece, o no le damos quizás la suficiente importancia, pero que contamina de forma alarmante, si no se tiene mucho cuidado con ese. Dice, se trata de un vasito de aceite que tiro nada más y esto no pasa nada. No, sí pasa y mucho, ¿verdad? Claro, porque somos muchos haciendo claro. Eso. Entonces, en los temas medioambientales en general, en lo que es la contaminación, es un problema global, pero el origen del problema es domiciliario, o sea, es a nivel individual cada uno de nosotros. Y en el caso del aceite, pues es exactamente igual. Hay un dato además que yo creo que él solo impacta, que un litro de aceite usado, cuando llega a los cursos naturales, a los ríos, contamina 1000 litros de agua. Uno a mil. O sea, un litro de aceite, 1000 litros de agua. Es. Con lo cual, pues bueno, estamos hablando de un problema grande. Uh-huh. Y además que la solución es simple. Lo que hace falta es querer. Uh-huh. Entonces, en Junta de Gobierno de la semana pasada aprobamos lo que es el pliego de este servicio. Es decir, queremos llevar a cabo un servicio de recogida de selectiva y en este caso del aceite, de manera además que sea individualizado, quiero decir que sea generalizado, que llegue a todas las casas, a todos los gaditanos y gaditanas, para que de verdad funcione, porque como todo digo en este el asunto, al partir el problema de tu casa, tiene que ser una aportación voluntaria, algo que se incorpore a tu vida normal, igual que los datos de reciclado en papel o en vidrio o en el caso de los envases, pues cada vez tenemos mejores datos, porque son mejores, o sea, son más toneladas de este tipo de residuos. Uh-huh. Y queremos dar un paso más en el caso del aceite. Se ha conseguido efectivamente, como tú comentabas, Paloma, que lo que es materia de reciclaje, Cádiz ocupe uno de los puestos más destacados a nivel, no solamente andaluz, también a nivel nacional, en lo que es en reciclaje de vidrio, de cartón y de plástico. Se pretende lo mismo con el aceite. Repito que es algo de uso muy común. Ajá. Y que cuando las amas de casa, y los amos de casa, los hombres y mujeres, que en la cocina, bueno, pues ese aceite de freidora que ya está en desuso, el aceite de la sartén, ese aceite que ya se ha filtrado varias veces, hay que deshacerse de él. Y el lugar más adecuado, evidentemente, no es el cuarto de baño. No es ni el cuarto de baño ni el fregadero. Ni la basura tampoco. Ni la basura. Porque, por una parte además, aparte de la contaminación que estás llevando a cabo, luego también hay que pensar egoístamente que el continuo echar grasas, que al fin y al cabo estamos hablando de grasas, que no son solubles en agua, por las tuberías, también da mayores atascos. Y en el momento que llegan a las depuradoras, por todo lo que es las conducciones de saneamiento, también la depuración en las depuradoras complica el proceso, o sea, encarece el proceso. Y si llega a los cursos naturales, pues peor todavía. Lo que hace es contaminar eso en la proporción que hablábamos, 1 a 1000. Uh-huh. Además se crea como una capa superficial, una capa de grasa. Exacto. Que lo que hace es interferir e evita que de forma natural la transmisión de oxígeno entre la superficie y lo que está debajo del mar, con lo cual la vida marina también se perjudica en ese sentido. De forma industrial, desde hace ya varios años, hay empresas que recogen el aceite de la hostelería, de bares, de restaurantes, etcétera. En este caso, el ayuntamiento va a hacer lo mismo con los hogares, el aceite de uso doméstico. ¿Cuándo empieza la campaña? ¿Cuándo empezó la campaña? ¿De qué forma se pone en marcha? ¿Cómo se hace? Todos aquellos que estemos interesados en deshacernos del aceite usado, ¿cómo hemos de hacerlo? ¿Cómo se hace todo? Claro, debemos estar interesados todos. Algunos más que otros, Pero la idea además, más bien. Eso es. La idea además es que, como antes decías, ha habido grandes avances, pero a los grandes productores de aceite, ¿no? Y el tema del aceite domiciliario, del aceite que usamos todos en nuestras casas,
es un tema que estaba pendiente. Por eso este servicio lo queremos dirigir, pero para que de verdad se llegue a todas las casas y de manera cómoda, porque eso es esencial, que para que la mayoría de las personas lo hagan, tienen que tener las herramientas y que sea cómodo, pues que tengan un depósito pequeño, un pequeño contenedor, con algún recipiente, bolsa o botella en su interior, que sea hermético, que no haya derrames y que de forma cómoda se pueda almacenar temporalmente y se pueda llevar al contenedor de aceite que va a estar dispuesto en la vía pública, y también que sea, pues como en el caso del reciclaje, que te sea cómodo, que no esté muy lejos. ¿Cómo se va a hacer? Lo primero que hemos hecho es sacar el concurso público. Desde luego la dirección, como es obvio, la va a llevar la Delegación de Medio Ambiente. Entonces, a nivel técnico se marcarán dónde deben de estar estos contenedores para que donde haya más densidad de población, pues estén más contenedores. En definitiva, como lo tenemos ahora, tanto con la deselectiva como con la orgánica normal. Uh-huh. Va a ser además también un punto importante, y queremos que haya una actuación importante en lo que es un plan de comunicación. Uh-huh. Es decir, que de verdad se sensibilice a la ciudadanía, que llegue a su casa esos contenedores o esos recipientes, sí, para almacenarlo de forma cómoda, que se le dé la información, porque además yo creo que lo hace uno de una manera más serio, si es consciente de lo que está haciendo. Uh-huh. Y que, vuelvo a decir, la aportación de todos y cada uno a nivel individual en nuestras casas es importantísima, es que es imprescindible en este tipo de asuntos, porque vuelvo a decir que estamos hablando de los aceites vegetales, o sea, o de girasol, o de soja, o de oliva, pero los que usas para cocinar. Para cocinar. Eso es. Nos hemos acostumbrado, porque forma parte del paisaje urbano de Cádiz, de la ciudad, y que también en las casas, en nuestras casas, nos hemos acostumbrado al amarillo, al verde y al azul. Sabemos todos perfectamente, y es algo que hacemos de forma ya rutinaria, el reciclar y el bajar esas bolsas y depositarlas en los contenedores. Tenemos el gris, que son para los desechos orgánicos. ¿De qué color van a ser esos contenedores? Naranjas. Naranjas. Porque esos colores además no se eligen por capricho, sino que está como estandarizado, que el, uh-huh, azul corresponde al papel, el amarillo al plástico, y el verde al vidrio, y en el caso del aceite es el naranja. Uh-huh. Así que queremos que se vean contenedores naranjas y que se usen. También queremos, en el pliego va a haber unas especificaciones en cuanto a las obligaciones de la concesionaria, de la empresa al que se le adjudique el servicio, pues de que tengan que tener unos dispositivos, bien con tarjeta SIM o con GPS, para que, uh-huh, previo aviso desde el propio contenedor de llenado, para si hay algún tipo de vandalismo, si algo no funciona, verás que sea algo también que sea con una respuesta rápida. Claro. Porque obviamente estamos trabajando con aceite y tiene que ser, pues igual que decía antes, que los recipientes sean herméticos para que a mí no me moleste en casa. Exacto. El ir acumulando el aceite, pues también que la vía pública hay que mantenerla limpia. Uh-huh. Con lo cual, bueno, yo estoy más que contenta con este nuevo proyecto. Proyecto además que se engloba dentro de ese reto tan importante que también nos hemos marcado nosotros, uh-huh, como ayuntamiento, como equipo de gobierno, porque nadie nos lo obliga, igual que en este caso. Uh-huh. Sino que creemos que es un paso más para la sostenibilidad de las ciudades, que tantas veces se habla, pero que hay que demostrarlo y haciéndolo andando, pues en ese proyecto importante de certificarnos con la ISO 14001, con la gestión medioambiental, en este caso del sistema de recogida, uh-huh, de residuos sólidos urbanos. Así que ya lo saben, de momento vayan preparando en casa un par de garrafitas de esas, de las de aceite, precisamente, que compramos en cualquier gran superficie. Una vez vacía, la preparamos en casa con su taponcito y un embudo. Cada vez que tiremos aceite, la volcamos en esa garrafa, vamos llenando y la cerramos. Y habrá un contenedor cerca de nuestros domicilios. Ya estudiará la Delegación de Medio Ambiente dónde se van a ubicar para que estén al alcance de todos. ¿Y ese aceite se deposita dentro de su garrafa en ese contenedor o no? A ver, si uno quiere ahora ir acumulando, obviamente en cualquier botella lo puede hacer. Lo que queremos es que, o bien con una pequeña botella, con una bolsa, eso ya a nivel técnico, pues claro, se verán las ofertas y cuál es la más indicada. Pero que se haga de manera cómoda, o sea, quiero decir, el cogerte una botellita ahora, un embudo, echarlo, se puede hacer, quien quiere puede.
no cuesta casi ningún trabajo. Sin problema, pero que sea como más fácil. Más fácil, ya diría hasta más bonito, un contenedor que un pequeño recipiente en el que exteriormente no sea una botella llena de aceite. No, pero ¿cómo tiro yo mi aceite? Claro, y dentro de ese contenedor un dispositivo o bolsa o botellita que puedas sacarlo, que sea un cierre hermético, que no te chorree las manos y que lo deposites en el contenedor. Bien, tendrá una boca, que tiene unas dimensiones a nivel técnico y unas especificaciones técnicas, y ahí se deposita la bolsa, el recipiente en el que lleves lo que has acumulado en tu casa. O sea, acumulamos en casa ese aceite en un recipiente hermético y lo bajamos al contenedor. Eso es. Y además lo que queremos es que tanto la información, digamos, al inicio del servicio, como la reposición de esos dispositivos en casa, también sea muy muy rápida. Es decir, que tú tengas una página web, un teléfono, al que puedas pedir que te vuelvan a mandar estos recipientes. Sí, porque estimáis, más o menos calculado, qué cantidad de aceite aproximadamente se puede llegar a reciclar en la ciudad. A ver, a nivel local, pues no hay estudios y no lo puedo decir. Como media se baraja que una persona puede consumir como 20 litros de aceite, y de esos 20, 4 litros son de desechos. Ajá. Con lo cual es una cantidad importante, estoy hablando por persona. Entonces te tienes que poner a multiplicar. Estás hablando de varios cientos de miles de litros de aceite. Y entonces, además, lo importante de no solo ya dejar de contaminar, que es es el objetivo primordial, sino que además lo conviertes, o sea, un desecho como tal, que es, porque tú te quieres deshacer de él, el no arrojarlo por el fregadero, el cuarto de baño, y el almacenarlo y separarlo y mantenerlo en estos contenedores, lo estás convirtiendo en una materia prima. ¿En qué se va a convertir ese aceite? Eso es. Esto la empresa adjudicataria lo acumulará, luego habrá unos camiones cisterna que los traigan del propio contenedor, y luego a un gestor autorizado. Uh-huh. Es verdad que los aceites usados son utilizados pues para productos, o sea, para fabricantes de lubricantes, de cosmética también, de detergentes, etcétera, y también que cada vez tiene más auge a lo que es el biodiesel, o sea, un combustible que es ecológico y que es compatible con los coches diésel, y además eso, aparte de ser la fuente del biodiesel, uh-huh, es un desecho. A eso me refiero, que lo estás convirtiendo en una materia prima y dejas de utilizar, pues bueno, lo que es el petróleo, ¿no? Con lo que encarece y con lo que el problema que es el desecho en sí del petróleo. O sea, con lo cual es todo positivo, hombre, a eso me por refiero. Supuesto. Además, dicho de forma gráfica, Paloma, si me lo permites, el aceite con el que yo, por ejemplo, estuve friendo el pescado el otro día puede terminar en el autobús de la línea 1. Claro. Eso tienes que sentirte. Hombre. Eso es. A eso me refiero, que queremos además que sea una campaña de información, que obviamente estamos iniciándolo, tiene que ponerse el servicio a funcionar. Lo presentaremos en las acciones de vecinos, en centros escolares, y luego a nivel individual, pues con dípticos que lleguen a todas las casas, porque yo siempre pienso que cuando uno tiene información, cuando uno tiene las herramientas, valora, claro, lo que está haciendo. Y yo creo que ya ha pasado ese tiempo de que la gente que no quería reciclar o que no quería separar decía, bueno, es que sabe Dios dónde acaba. Esto está completamente normalizado, está completamente esto controlado, y uh-huh, y que son los gestores autorizados los que tratan cada uno de estos residuos. Aquellas personas, bueno, todos los que vamos a reciclar ese aceite usado en casa, comentaste anteriormente que habrá un sistema mediante el cual se podrán solicitar esos envases en los cuales depositar el aceite. Eso es, claro, porque lo que no tiene sentido es comenzar una cosa y que luego tú necesites más, claro, más recipientes para seguir almacenando y ya no lo tengas. Por eso digo que una de las cosas también importantes, igual que es el que haya una buena campaña para informar, luego que haya un mantenimiento tanto del contenedor de la calle, porque al fin y al cabo estamos hablando, claro, de nuestras calles, y que tiene que tener el mínimo impacto visual, que esté limpio, que esté en buenas condiciones, pues también, ya que queremos que sea
el uso de individual, sí. Tenemos que dar todas las herramientas, y en este sentido, pues aparte de empezar, luego tienes que mantenerlo. Evidentemente. Así que ya lo saben, vayan olvidándose de tirar, si no lo han, yo no creo que lo hayan hecho alguna vez, pero bueno, siempre hay por ahí algún despistado, despistada, que ha volcado el aceite usado por el fregadero, algo que no solamente está contaminando, sino que además le está obstruyendo las tuberías, claro, de su propio hogar. Vayan pensando ya en ir acumulando ese aceite y dentro de poco lo vamos a poder... ¿Cuándo podemos empezar a...? Estamos comenzando, yo creo que antes del verano, con seguridad que lo tengamos. No puedo decir en qué mes, pero la verdad que confío en que llegue bien, que tenga una buena recepción de la ciudadanía en general. Y como antes apuntabas, somos una de las ciudades que a nivel andaluz estamos mejor situadas. Sí, señor. Y bueno, queremos que este va a ser una apuesta importante, una apuesta... que salga bien, con la colaboración de todos. Y la Unión Europea, que no reconoce precisamente esos méritos, los méritos que hace nuestro país, y Cádiz concretamente, que es una de las ciudades, repito, y también lo ha comentado Paloma, que más recicla. No hay nada más que ver los contenedores de cuando uno va a desechar el papel, el cartón, o el plástico, las botellas, etcétera, son vaciados de forma continua, claro, de la cantidad de desechos que precisamente... Pero en cualquier punto de la ciudad, quiero decir. Y más particularmente por el casco antiguo, ¿eh? Es que, claro, es increíble... Yo apuntarte que ahora hablabas, por ejemplo, del papel, aparte de los contenedores azules, que es verdad que los ves siempre rellenos, o sea, siempre con mucho cartón, sí. Eso es. También añadir que tenemos una recogida puerta a puerta directa al comercio de toda la ciudad, que también fue una apuesta por nuestra parte, y que ha sido, vamos, más que justificada. De hecho, con ella seguimos, porque las toneladas de papel cartón que se recogen son muy importantes. Entonces creo que se está generalizando y queremos que con el aceite pues pase lo mismo. Lo vamos a hacer seguro que sí, que nos vamos a concienciar los gaditanos, como lo hemos hecho con el papel, con el cartón y con el vidrio, además de con el plástico, también con el aceite usado. Lo que no somos tan buenos, somos bastante incívicos, es con lo que hemos hecho con los bloques del Campo del Sur. Hemos ido durante años, y digo hemos porque no se puede personalizar, afortunadamente, claro, son cuatro. Porque a mí no se me ocurre, ni a ti tampoco, ni a ninguna persona en su sano juicio, arrojar basuras a un espacio público como son los bloques y de un lugar tan bonito como es el Campo del Sur. Después de mucho tiempo de acumulando basuras ahí, pues el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido, conjuntamente con Demarcación de Costas, a proceder a la limpieza integral de los bloques del Campo del Sur. Y realmente, yo tuve oportunidad de pasar allí por la mañana por allí, está la empresa Zafiro, creo que se llama, procediendo a la retirada de residuos. Me queda sorprendido lo que están sacando de los bloques. Sí, es verdad. ¿Te parece increíble? No me lo podía creer. Es que a nadie normal se le ocurre tirar ningún tipo de basura. Además, es que ya no es decir, no la dejo en una cuneta, que es verdad que no, la inmensa mayoría de la gente no lo hace, o en un campo, pero ya en un perfil de la ciudad tan tan emblemático como ese, parece que no tiene sentido. Y ya no solo estamos hablando de basura, sino que los operarios han sacado pues desde motocicletas hasta lavadoras o carritos de la compra. Entonces, bueno, creo que es algo que duele a todos nosotros, nos duele, porque sinceramente no, la ciudad no se lo merece, los gaditanos no se lo merecen. Estoy convencido que son, como apuntabas antes, son pocos, pero hacen mucho daño, entonces se ve mucho. Se ve mucho porque además si uno circunvala lo que es la zona del Paseo de Invierno, Campo del Sur, se podía ver, ya cada vez va quedando menos, se podía ver efectivamente restos precisamente de que ocupaban los bloques, esos carritos de la compra que tú aludías, esas bicicletas, motocicletas, somier viejo, enseres, trozos de cama, de muebles, de todo, absolutamente. Sí, es que mira, yo creo que eso, de principio, de base, no es una actuación normal que alguien lo entienda. Por otra parte, tenemos un teléfono, el 956-26-2611, que ya aprovecho para repetirlo. Lo vamos a poner en la pantalla, 956-26-2611. Que es un teléfono que se hace la recogida a domicilio de cualquier tipo de enser, cualquier tipo de mueble que uno se quiera deshacer de manera gratuita, como es obvio. Con lo cual, no hay justificación ninguna para que ni en la calle...
aparezcan restos de muebles o colchones o somieres o mesillas, y menos en los bloques, o sea, y menos en el litoral. Además que en los bloques, lo complicado que lo podéis estar viendo ahora en las labores de trabajo, de limpieza de estos bloques, es un trabajo muy complicado, porque es trabajar en vertical con una serie digamos, de arneses, de seguridad para los trabajadores, y es complicado. Por eso pedimos a la demarcación de costas la colaboración en este sentido, porque el ayuntamiento como tal no tenía medios para realizarlo. Entonces se mantuvimos una reunión y era obvio que era necesario, con lo cual agradecimos en su momento a la demarcación la colaboración. No, ellos suben lo que son estas de todo que aparece. A cambio, nosotros lo pactado era hacer una campaña de concienciación, o sea, tanto de solicitar, o sea, de pedir a la ciudadanía que no vuelva a pasar, que es que cuesta mucho el limpiarlo, y que no se lo merece que una zona tan bonita como esa se vea perjudicada en ese sentido. Pondremos también unos carteles pidiendo colaboración. Y bueno, yo también aprovecho para pedir colaboración de no dar de comer en este caso a los gatos en esa zona, porque también perjudica y son olores y no es muy conveniente, ni mucho menos. En la pantalla tienen el teléfono que acaba de comentar Paloma Bordons, el 956-26-26-11. Sí, un teléfono, ustedes llaman y le recogen a domicilio. Eso es. Cualquier tipo de enser del que ustedes se quieran deshacer se deposita, bien en su casa, bien en el portal del edificio. Eso es. Y allí van ellos y lo recogen. Es que estamos hablando de que con este teléfono, y solo hay que bajarlo al portal. Y luego también tenemos el punto limpio en la zona franca, que quien quiera. Y los móviles. Eso es, y luego los móviles para quien tenga problemas de desplazamiento. Con lo cual, yo creo que es que no es ni mínimamente ni normal, ni es muy, muy, muy difícil de entender que ningún tipo de residuo o basura aparezca en ningún sitio, y menos en este lugar. Mira, Paloma, con todos esos medios le voy a decir yo: el que ensucia es un gamberro. A mí que me dejen de tonterías. Es que no tiene ninguna gracia, porque una gamberrada no tiene ningún sentido. Es incívico, porque vamos a ver, como tú decías, nadie en su sano juicio se le ocurre tirar una silla por los bloques del Campo del Sur. Es que además te cuesta más trabajo llevarlo desde tu casa hasta el Campo del Sur y tirarlo a través del murete, que llamar a un teléfono y que te vengan a buscarlo, o acercarte, como digo, a un punto limpio. Y los animalitos que viven por allí, que son los gatitos, que pueden vivir perfectamente, sí, están sí, allá claro. A sus anchas, pero también efectivamente el tema de la comida, hay otros lugares para darles de comer, hay muchas personas que quieren mantenerlos y darles de alimentarlos, lo cual me parece muy loable con un ser vivo como es un gato, pero efectivamente los bloques se crean malos olores con el calor. Y tiene difícil acceso, tanto claro. De limpieza, que ahora mismo lo estamos claro, viendo, claro. Como para tú baldearlo, es que no hay manera de hacerlo. Claro. Entonces cualquier tipo de residuo, de resto de comida que quede, pues eso está al sol y huele. Exactamente. Con lo cual ya lo saben, si alguien ve a alguien arrojando cualquier tipo de desecho por los bloques del Campo del Sur, denúncienlo. Primero pedirle, si quiere uno, pedirle que no lo haga. Bueno, pero el que va a tirar algo allí no va a tener muchas razones. Y si no, pues con un teléfono, pues claro que se agradece, porque así son más ojos a ver, y vuelvo a decir, es que no es lógico, obviamente, está incumpliendo la ordenanza de limpieza, y es una cosa de la que disfrutamos todos, de todo ese costado de la ciudad, ¿no? Ahí está el teléfono en la pantalla, como puede ver Paloma, retirada de muebles, al 956-26-26-11. Repetimos, ese teléfono llaman ustedes, ahora mismo pueden estar escuchando. ¿Y qué hago yo con esta mesa que tengo que tirar? Claro. Llaman ese teléfono, le van a tomar nota de la dirección, usted la baja al portal y ellos se encargan eso de retirarla. Eso es, le van a decir qué día van a por ello. Exacto. Con lo cual se baja al portal y ya está. Y uno cumple con su obligación y de forma cómoda, porque a lo mejor no tienes coche, o porque a lo mejor se pesa y no quieres llevarla al punto limpio móvil que está siempre recorriendo la ciudad. Pues llamas y te lo van a buscar. ¿Cuánto tiempo está previsto que dure, que se calcula esta operación de limpieza de los bloques? Claro, los datos, el trabajo de limpieza vertical, corre a cargo de costas, y es un trabajo difícil, calculaban que un mes. Sí. En función también de la climatología y bueno, está bien el tiempo. Ahora parece que bien, con lo cual, bueno, cuanto antes acabemos mejor, y luego lo que hay que hacer es conseguir que se mantenga limpio.
el conseguir que no volvamos a ver ningún tipo de estos desechos que son ilógicos, pues tirados y hay además muchos que también acabarán en el fondo del mar. Efectivamente, porque además da pena hacer muchas veces fotografías desde otro punto de la ciudad en la que se ve precisamente el Campo del Sur, y si se acerca un poco la imagen se ven esos pequeños elementos que nada tienen que ver con el paisaje urbano de esa zona, como tú decías, tan emblemática de nuestra ciudad, como es el Campo del Sur. Hombre, yo creo que además estamos haciendo un esfuerzo colectivo por tener una ciudad sostenible, por tener una ciudad que invita al turista y que invita a tener una mayor calidad de vida para todos nosotros, y no nos lo merecemos. Creo que queda además una imagen que no corresponde para nada a cómo somos nosotros, los gaditanos y gaditanas, y que no nos lo merecemos, que hay que trabajar para que esto no vuelva a pasar. Y que se mantenga limpio. O sea, además, es que hay una cosa que yo no entiendo. Yo leí ayer por la mañana, por ejemplo, no tiene nada que ver con medio ambiente, pero leí lo que proyecta el Ayuntamiento de Cádiz, que va a proceder al asfaltado de varias zonas de la ciudad que lo necesitaban, como es el Paso Marítimo, como son zonas de la avenida, como son otras calles de la avenida Mario Auxiliadora, si mal no recuerdo, también creo que se va a asfaltar. No sé si Bahía Blanca también le corresponde o no, pero está fatal, se lo digo ya, de hecho. Pero bueno, hay una cosa que se va a reponer y que son los hitos luminosos de la avenida. Curiosamente, algunos con el paso del tiempo se han ido desprendiendo, claro, pero es que ha habido uno que han sido arrancados. Claro. Y bueno, digo yo, ¿qué hace uno con un hito de esos en tu casa? Porque eso no se puede encender en ningún sitio, ni se puede conectar a ningún sitio. Eso funciona con la luz solar. Claro. Es un dispositivo que se pone en marcha cuando la luz del sol se marcha. Por eso digo, claro, que son gamberradas, Paloma. Sí, sí, sí. Gamberradas, que además es hacer daño. A lo mejor a veces parece que lo público no es de nadie y hay que cambiar el chip y decir, no, lo público es de todos. Es que todos lo estamos pagando y todos queremos disfrutarlo. O conectar un cablecito, bueno, para que cuando lo toque le dé un susto. Un susto, no, hombre, no. Pero quiero decir, que arrancar esos hitos forma parte de lo que es la señalización horizontal de la avenida principal de Cádiz. Y bueno, y no tienes, repito que algunos han desprendido con el paso del tiempo. Sí, con el uso lógico y el desgaste que pueden tener. Pero otros fueron arrancados para llevárselos a casa. Pero en fin, no sé qué harán alguien con un hito por ahí. En cualquier caso, ya finalizando casi, Paloma, me imagino, estamos ya en puertas de comenzar el concurso de agrupaciones y posteriormente llegará el carnaval. Un plan de dispositivo de limpieza que, como cada año, tiene que actuar de forma casi durante las 24 horas, desde el mismo día 5, con el inicio del pregón, etcétera, hasta el mismo día 13 de marzo. Bueno, lo hemos visto además este fin de semana pasado, ¿no? Que bueno, son unas fechas muy complicadas porque somos muchas personas disfrutando de nuestra gran fiesta, del carnaval, un carnaval que en las cuales todas las, o muchas de las calles, la inmensa mayoría del casco histórico, pues se llenan de visitantes y de los propios gaditanos. Y como siempre, pues tenemos preparado un dispositivo especial para el carnaval, que tiene determinadas fechas muy complicadas, como es el propio sábado de carnaval y el domingo. Sobre todo ahí el problema es el poquito espacio de tiempo que tienes para limpiarlo del sábado, cuando ya el domingo de coros la ciudad vuelve a llenarse. Y el lunes también. Entonces, bueno, es complicado, pero los resultados del año pasado fueron muy buenos. Yo creo que en general la ciudadanía tiene una percepción de un gran esfuerzo, porque ves cómo están las calles llenas de gente durante todo el día y por la noche, y quien quiere disfrutar el domingo se encuentra en una ciudad en condiciones, una ciudad que se ha recogido todos los restos que quedan tirados en la calle. Yo pediría desde aquí también que se utilicen la cantidad de, ya no solo las papeleras, sino los contenedores naranjas que se ponen en esas fechas más señaladas, porque las calles se llenan de gente, y para que sea más fácil, pues el tirar la botella o la lata o el vaso en el contenedor y no caben tiradas en el suelo. Aparte de recoger esto, digo, y parece poco, pero es que es en tiempo récord, cuando no tienes tiempo y hay un gran despliegue de operarios y de maquinaria para barrer esas calles, para baldearlas además con detergente y con desodorizante para los olores. Pedir también que se utilicen los baños, los váteres químicos que se instalan por toda la ciudad, vamos, por todo el casco histórico en este caso. También instalamos unas caracolas para mujeres, o sea, bueno, son tres, unas para mujeres, para personas discapacitadas y para caballeros en sitios, digamos, neurálgicos
de la ciudad. Y bueno, el pedir la colaboración en todo este sentido de respetar, que es de hacer compatible lo que es la diversión, el carnaval, y disfrutar de los carnavales de Cádiz y de cuidar nuestras calles. De eso se trata, por cierto, de que seamos, aunque es difícil, pero controlar a tantísima gente, que todo el mundo pues arrojemos desechos a los contenedores y también, por supuesto, a papeleras, pues el cuidado, como decía aquí no hace muchos días en esta misma mesa Carmen Obregón, que hablaba de eso precisamente, del cuidado, que también depende del medio ambiente, jardines y parques, que hay que cuidarlos, no pisotearlos, no usarlos como lugar de descanso, pensando en que efectivamente, aunque luego hay que hacer siempre un repaso cuando termina la fiesta, en la medida de lo posible, respetar al máximo esos espacios verdes que disponemos y que están además en el centro de la ciudad, por donde va a discurrir la fiesta casi totalmente. Eso es, es hacer compatible, el disfrutarlo, pero respetando lo máximo posible. Y es verdad que cuando tienes pues mucha gente en las calles y además durante tanto tiempo, pues obviamente hay cosas que se estropean o que se pisan, pero bueno, el respetar, el saber que es un jardín, que no te saltes la varita o la varilla que tenga, la barandilla, y vayas a estar como si estuvieras en una calle normal, o en el tema de destrozar árboles y sin más. Es que no tiene tampoco ningún sentido. Es otro acto vandálico o una gamberrada, pero que no tiene absolutamente ninguna gracia. Yo creo que además que la gente cada vez está más indignada con este tipo de cosas. Ya nadie encuentra, o sea, no, yo creo que nunca se encontró gracioso, pero que es que ahora se invierten muchos recursos en este tipo de cosas y a la gente le duele. Hombre, es dinero de todos. Claro. Y la repulsa del ciudadano hacia estos vándalos, que no tienen otro nombre, que cada vez son menos, hay que decirlo, cada vez son menos, la repulsa del ciudadano es cada vez mayor y cada vez son más, efectivamente, los que, de alguna forma, bueno, pues recriminan a cualquiera que está actuando contra algo que considera también suyo, contra bienes de la ciudad, parques, jardines, mobiliario urbano, señales de tráfico, todo eso. Desde ¿qué hace, chaval? Vete a tu casa y engánchate de la lámpara, ¿no? Pero deja esto que también es mío. Sí, es verdad. Es toda la razón. Es el sentirte que estás aportando lo tuyo, que lo pagamos absolutamente todos y que además tú vives aquí y quieres disfrutarlo de ello. A eso me refería, que cada vez hay más gente que se ofende, que le parece realmente mal. Le llama la atención o coge un teléfono y se lo hace saber a la policía local. Exactamente. Pues de aquí al verano vamos a recoger, vamos a tener oportunidad de deshacernos del aceite usado mediante esta campaña que pone en marcha el Ayuntamiento de Cádiz, con contenedores que en su momento van a ser de color naranja, como ha comentado Paloma Bordons, van a estar cerca de nuestro domicilio para que ese aceite pueda ser reutilizado y sobre todo no contamine. La limpieza de los bloques del Campo del Sur, puesta en marcha hace escasamente unos días, y que va a devolver esa vista al perfil marítimo de Cádiz, de una visión que nunca tuvo que haber tenido, que era la acumulación de basuras y restos de todo tipo, y pedir la colaboración ciudadana en las fechas, como se ha hecho también el pasado fin de semana y lo que queda por delante cuando llegue el carnaval, a primeros de marzo, de tener la ciudad lo más presentable posible, a pesar de que la Delegación de Limpieza de Medio Ambiente va a hacer, como cada año, un esfuerzo increíble para mantener todos los días la ciudad como una patena, como se suele decir, como si no hubiera pasado nada. Ese es el objetivo, ¿no? El hacerlo, que te levantes y que dices, uy, pues es verdad que ayer había mucha gente, pero mira, las calles está todo limpio. Está limpio. Y es verdad que es nuestra fiesta y que tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros como administración responsable, el hacer este dispositivo y el procurar que todo esté como si no hubiera pasado nada, y luego nosotros como ciudadanos, pues bueno, disfrutar, pero a la vez respetar. Si me están poniendo unos paneles indicativos donde yo puedo acudir a una caracola y pues hacerlo y no acabar como muchas veces vemos en medio de la calle y etcétera. De eso se trata, efectivamente. Enhorabuena, Paloma Bordón, teniente de alcaldesa, delegada de Medio Ambiente, por todas estas iniciativas que no hace más que confirmar la vocación que tiene Cádiz de ciudad limpia, de ciudad que mira por el medio ambiente, que cada vez vuelve a tomar más el nombre y lo va consiguiendo de tacita de plata. Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Hacemos un alto, 10:30 de la mañana, y enseguida continuamos ya en la recta final de Buenos Días.
pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Integral del Mayor con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. De carnaval más importante en la televisión local más vista de Andalucía. El 4 de febrero, el Falla levanta el telón. Curso de agrupaciones de carnaval. Todos los días en Onda Cádiz. En el corazón. Sigue disfrutando cada viernes gratis con La Razón de los mejores clásicos del cine español. Este viernes gratis, ¿dónde vas, Alfonso XII? Con La Razón. A pesar de la crisis, nos preocupamos de las personas. Ofrecemos ayuda a los mayores que viven solos a través del Programa Municipal de Teleasistencia con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Mañana abordamos los últimos instantes ya de nuestro programa de hoy y, como les decía, esta mañana vamos a hablar de Egipto. Es evidente que, bueno, nos pilla un poquito lejos, eso es cierto, sí. Pero desde el punto de vista cultural, aunque no podemos olvidar tampoco que todo lo que está ocurriendo, que cada día recogen los medios informativos, aquí también nos hacemos eco, cada mañana nos ocupa y nos preocupa por esas, esa revuelta social que ha habido en Egipto, consecuencia también de la de Túnez, en la que se intenta derrocar el gobierno de Hosni Mubarak, concretamente. Para ello, para hablar no de política internacional, por supuesto, pero sí tiene mucho que ver con ello, pues agradecemos la presencia de María Teresa Soria, secretaria general de ASADE, que es la Asociación Andaluza de Egiptología. Teresa, que es como quiere ella que le llamen, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. A Onda Cádiz. Bueno, no sabía yo, no tenía yo conocimiento de la existencia de ASADE, de la asociación. Pues llevamos constituidos como asociación, además legal, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Es que mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y qué sois, una asociación local o regional o provincial? Nosotros somos una asociación de ámbito de actuación nacional. Nacional. Llevamos constituidos desde el año 2002. En el 2003 ya tenemos todos los papeles que se necesitan a partir de junio. Y bueno, pues empezamos a ejercer nuestra actividad en Sevilla. Uh-huh. Quizá por eso igual aquí se nos conoce un poquito menos. No es que nos hayamos centrado solamente en Sevilla, uh-huh, pero sí que es verdad que Cádiz la hemos tocado menos. Sí, hemos, claro, estado en Málaga, hemos estado en Madrid, en Barcelona, y yo no sé por qué Cádiz siempre se nos ha quedado, con lo cerca que está y teniendo incluso familia aquí y muchos amigos y mucha gente interesada, sí, también por el tema de la egiptología, pero no sé, nunca se ha dado el caso. Y desde hace pues 2 años y medio más o menos, sí que ya estamos en Cádiz, estamos en Chiclana de la Frontera, y lo que pasa es que, bueno, hemos andado un poco liados con temas arqueológicos, viajes y demás, y hemos dejado un poquito de lado
quizá también porque nos falta un poco de ayuda, ¿no? Claro. De alguna institución, pero hemos dejado un poquito de lado pues un poco las charlas que hacíamos todos los miércoles y tal, que eso es nuestra intención este año, volver a hacerlo, pasar documentales para luego que haya pues foros y que la gente se meta así un poquito más en el tema de Egipto, ¿no? Con, de nuestra mano, que yo creo que es interesante. Por supuesto. El tema, la egiptología es algo muy atrayente porque todos de una u otra forma nos hemos acercado, bien a través de los libros, bien a través de las películas, bien a través de cualquier otro medio, a lo que es la cultura de Egipto, una cultura que arranca en los en los ancestros de los tiempos, una de las culturas más antiguas que existen. Sin embargo, a pesar de ese interés que hemos demostrado, muy poco conocemos de Egipto, ¿no? Pues realmente sí, lo que se conoce o lo que la mayoría de la gente conoce al fin y al cabo es Tutankamón, que parece que si vas a Egipto y no ves su tumba y no ves el tesoro, es como si no hubieses estado en Egipto. Las pirámides, evidentemente, ¿no? Y el papiro. Y los papiros, efectivamente. Si no fuese por eso, yo creo que realmente se conoce bien poco Egipto. Por eso lo que comentaba antes, que es interesante todas las actividades que realizamos nosotros, no solamente ya cursos, ¿no? Que están igual, empezamos desde nivel cero, pero quizá están más dirigidos a gente que tenga realmente un mayor interés. Pero sí, por ejemplo, pues eso, charlas, pasar documentales, películas y luego explicar un poquito lo que es la historia, pero a través de esas actividades que son una forma más dinámica, más interactiva y más entretenida de conocer la historia de Egipto. A eso se dedica concretamente la asociación ASADE, a acercar la egiptología, el conocimiento de la cultura egipcia de forma sencilla, útil y sobre todo amena a todo aquel interesado en, o interesada en acercarse a conocer un mayor conocimiento de Egipto y por supuesto de su cultura. Efectivamente. Sí, sobre todo lo que comentas, ¿no? Saber que Egipto no empieza en las pirámides, que para que surjan las pirámides tiene que haber algo antes, ¿no? Y tiene que haber una evolución, que de hecho la hay. La gente se queda sobre todo muy sorprendida cuando tocamos la etapa predinástica, el dinástico temprano, porque se ve realmente de dónde surge todas las formaciones sociales, dónde surge toda la idea de las pirámides, todo el simbolismo que viene precisamente desde igual 3.000 o 4.000 años atrás, ¿no? Y esa época, por ejemplo, que es una de las que nos hemos estado metiendo últimamente bastante, le atrae muchísimo a la gente, pero muchísimo. Una cultura que, como decíamos anteriormente, arranca en las mañanas, en los albores de los tiempos, y que esta mañana precisamente no podemos por menos que estremecernos cogiendo la portada de los periódicos, concretamente la portada del diario El País, en la que se puede ver una fotografía en la que del Museo Egipcio del Cairo, en el que el ejército, una estampa que no tiene... No está vista, el ejército protege precisamente uno de los grandes tesoros. Ya no hablo solamente de Egipto, hablo de la cultura, hablo del mundo entero. Es que es patrimonio de la humanidad, aunque sea realmente patrimonio egipcio y está en Egipto, es realmente algo perdón, que nos afecta a todos. Esa es la sala central, nada más entrando en el museo, bajas una escalerita, esa es la sala central que hay en el museo. Y es terrible. Realmente están ahora mismo los soldados, están por todo el museo, porque precisamente ayer hubo otro intento de entrar para saquear, no se sabe, no voy a decir por parte de quién ni de nada, ¿no? Claro. Porque no se pueden decir algunas cosas, pero bueno, sí que es verdad que cogieron a otras 10, 15 personas que entraban con palos y tal, intentando quedarse con los tesoros más grandes. En todas las civilizaciones hay, evidentemente, muchos tesoros, mucha historia, y es muy importante, pero la civilización egipcia es algo extraordinario, sobre todo, precisamente, por lo que nos ha legado y por toda la escritura, porque realmente nos están diciendo casi qué es lo que estaban haciendo, cómo pensaban, cómo sentían, cómo vivían, ¿no? Y es una pena. Menos mal que, aunque consiguieron entrar en el museo, solamente han dañado dos momias que parece que ahora dicen que son de época ptolemaica, o sea, época griega en Egipto. Alguna estatuilla, como por ejemplo una de Tutankamón, que bueno, dicen que se va a poder restaurar, va a costar un poco porque es madera muy fina, pero que se va a poder restaurar, y algunas maquetas del Reino Medio, pero que bueno, que parece que tampoco ha sido más el susto que otra cosa, ¿no? Además vimos imágenes que eran dantescas de ver otro símbolo de Egipto, como son las pirámides, rodeadas de tanques, de carros de combate, cuando lo habitual durante siglos ha sido verlas rodeadas de turistas. Efectivamente, sí, la verdad es que las pirámides ahora, las fotos que están saliendo con las tanquetas, y es una pena, pero una pena.
Sí que es verdad lo que te comentaba antes, sí. Que hasta hace 2 días por lo menos estaban insistiendo en que las pirámides seguían abiertas al público, pero claro, a la gente ya le asustaba el tema de la escolta cuando salías del Cairo por ir con una tanqueta a partir de las 6 de la tarde. Imagínate llegar a las pirámides y que te encuentres con dos tanques impresionantes, un montón de militares, y dices que te fijas más en los tanques que en las pirámides, ni disfrutas de la visita ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ahora mismo están cerradas, están trabajando algunas misiones extranjeras allí, pero bueno, también es verdad que cada vez las misiones extranjeras, los arqueólogos en Egipto se están volviendo prácticamente todos para su país de origen y quedan ahí trabajando muy poquitos equipos. Me imagino, Teresa, que vosotros como asociación estaréis en contacto con asociaciones que del patrimonio en el propio Egipto, porque la preocupación a nivel mundial dentro de lo que es el mundo de la cultura debe ser tremenda, pensando o vaticinando o al menos no queriendo pensar qué puede ocurrir con parte del legado y el patrimonio cultural que atesora Egipto. Pues el problema es que ya está ocurriendo y ya ha ocurrido. Desgraciadamente, sobre todo en toda la parte del Delta, ha habido bastantes saqueos y bastantes robos. Ahora se está intentando minimizar, quizá por la presión internacional, ¿no? Para que no se sepa realmente el daño que está cometiendo, precisamente porque les están increpando a los egipcios que no han puesto todo el cuidado que debían. Pero si le oyes hablar a Zayhawas, al secretario general del Consejo Superior de Antigüedades Egipcias, incluso la directora del Museo Egipcio, Wafa Sadik, dijeron que es que se encontraron solos. O sea, era llamar a ver cómo estaban todos los museos, cómo estaban los almacenes que están distribuidos. Hay almacenes distribuidos por todo Egipto, que es donde guardan las excavaciones, los materiales que salen de la excavación, ¿no? Bueno, pues todo eso en principio está protegido por los gafires de allí, por gente de allí, por los guardas, y luego además tienen sus candados, todo. Pero claro, si de allí desaparecen las misiones y se sabe que no van a volver por ahí, ¿qué es lo que pasa? Que o incluso de noche han asaltado, y así nos hemos encontrado por ejemplo con el Museo de Menfis, que las primeras noticias son que ha sido totalmente arrasado. Evidentemente el coloso de Ramsés II no se lo van a llevar porque eso no hay quien lo mueva, pero el resto parece que está totalmente arrasado. Han saqueado bastantes almacenes de estos que te comento, tanto en la parte de Kena, en lo que es el Alto Egipto, como en Kantara, en el Sinaí. En Saqqara se dice que hay noche y día gente excavando para llevarse todo lo que puede. Han entrado en tumbas y han arrancado y han cortado fragmentos de paredes. Y han saqueado también, bueno, han abierto también las pirámides de Saqqara y de Abu Sir, pero ahí no parece que no hay ningún destrozo. Y lo último que sabemos de Abu Sir, que es también una zona de pirámides, un campo de pirámides bastante grande, muy parecido a Giza, pero con más pirámides todavía, la quinta, sexta dinastía. Pues ahí parece que al principio decían que habían robado también almacenes y tal, y ahora están diciendo que no, que parece que todo está en orden. Pero la verdad es que el destrozo es considerable, considerable. De hecho, desde la asociación hemos formado un grupo de arqueólogos, lo hemos ofrecido para ir ahora mismo, ayer mismo escribía Zayhawas al Consejo Superior de Antigüedades Egipcias ofreciendo nuestra ayuda. Yo sé que es complicado huir, sé que es complicado estar en ese momento allí, pero tampoco se le puede pedir que hagan todo el esfuerzo a los egipcios, o sea, hay que ayudar. Y si somos arqueólogos, tenemos que velar por el patrimonio, sea en España, sea en Egipto, sea donde sea. Y precisamente ahora quizá lo que sí se necesitaba era hacer un listado, comprobar los registros que tienen de las excavaciones, los registros que tienen en las bases de datos del museo, con los almacenes y con todos los museos que han sido saqueados, como por ejemplo, bueno, en Alejandría también ha habido otro saqueado, y hacer una lista, pasar a la Interpol y que se pudiese controlar un poco todos esos objetos que han desaparecido, ¿no? Sí, porque además ese expolio que ha habido desde hace unos días en esa movilización social que desde hace varios días agita a Egipto y que hoy va a tener además un punto culminante y va a ser esa manifestación en la que se espera que más de 1 millón de egipcios pidan el derrocamiento del gobierno de Hosni Mubarak, un hombre que se aferra al poder, ya incluso hasta el ejército le ha dejado solo. Quiero decir que el ejército apoya a los manifestantes, al pueblo, por tanto no le queda otra opción nada más que marcharse, y después de más de 20 años que lleva al frente de Egipto. ¿Será ese el momento en el que se supone se calmarán las cosas? Dicen la comunidad internacional que jamás se sabrá, eso lo sabes mejor tú como arqueóloga y como egiptóloga, nunca se sabrá calcular los destrozos de tipo cultural que está sufriendo Egipto después de que se aclare todo esto, y que se va a poder recuperar de todo ello, porque habremos perdido una gran parte de la historia del mundo. Sí, desde luego. Suena así de, o sea, dicho así son cuatro palabras, pero suena muy duro.
Sí. Mira, ya es bastante difícil la investigación en la egiptología, porque aunque parece que hay mucho, luego faltan datos muy esenciales. Y precisamente algo que hemos comentado siempre los que conocemos la época de Amarna, el faraón este hereje, Ajenatón, algo que hicieron, bueno, y no solamente con él, sino también con otros reyes, con otros faraones, que luego borraron su memoria, que sufrieron la damnatio memoriae, precisamente al acabar con los monumentos suyos, con los escritos que había suyos, ¿qué ha pasado? Que se ha perdido parte de esa historia. Ahora mismo está pasando lo mismo. En época moderna, en época contemporánea, pues está pasando lo mismo. ¿Es una lástima, Teresa, disculpa, que borremos de esta forma parte de la historia? Efectivamente, claro que es una lástima, sobre todo para los investigadores, ¿no? Y para los investigadores, que somos los que ponemos, los que hacemos el puzzle para que luego, evidentemente, se difunda y todas las personas conozcan lo que es el patrimonio egipcio y tu patrimonio y tu historia realmente, ¿no? Porque todos estamos relacionados, vamos, claro. Da lo mismo que sea Egipto que sea España. Y lo que sí es verdad es que ahora mismo está el tema bastante controlado. Todo Luxor está tomado, entre comillas, por los militares, tanto el templo de Karnak como el templo de Luxor, el museo de Luxor. En la orilla occidental están ayudando también todos los kurnawis, todos los que viven en la aldea de Kurna, pero la gente de allí que trabaja allí también y todo, están protegiendo las tumbas. Se está protegiendo la mayoría por gente del pueblo en todo Egipto. Están ayudando muchísimo también los estudiantes, gente de la calle, incluso las mezquitas están diciendo, están llamando a la población para que proteja lo suyo. O sea que ya no es como estaban diciendo, lo que normalmente se dice, país musulmán, no le interesa las antigüedades por no ser, no está pasando eso, todo lo contrario, incluso las mezquitas están llamando a la gente para que protejan lo suyo, ¿no? Sí, no, y te iba a preguntar, Teresa, yendo más allá o rizando un poquito más el rizo, como has comentado anteriormente, incluso, bueno, el FBI, la Policía Internacional, está detrás precisamente de lo que son, en muchos casos, actos de pillaje, en la que están, yo me atrevería a decir que incluso introducidas las mafias internacionales, que intentarán el expolio precisamente de piezas de arte de incalculable valor, eso no tiene, no creo que se pueda tasar con ninguna cantidad económica, y que puedan salir de Egipto con destino no se sabe a dónde, con lo cual iba a jugar un papel importante, ¿no? La intervención de la Interpol en este caso. Yo creo que sí, vamos, yo para mí es fundamental, y sobre todo eso, si se tuviese una lista exacta de todos los bienes que han sido robados, pues evidentemente en cuanto apareciesen por aduana y tal, sería lo más fácil, ¿no? Recuperarlos y devolverlos a su lugar de origen. Ahora que luego, como hay mucho implicado y muchos intereses en todo ello, pues tú sabes que los coleccionistas privados aprovechan para, y no solo los coleccionistas privados, muchos gobiernos también aprovechan para decir, bueno, este es el momento en que nos podemos llevar algunas cosas de aquí, ¿no? Que total no lo valoran, según algunos, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que para mí es fundamental, por eso nuestro ofrecimiento, que igual puede parecer muy tonto ir allí a hacer una lista en estos momentos, ¿no? Pero yo creo que para mí, para nosotros, para la asociación, incluso para el grupo de arqueólogos con el que estamos tratando, es fundamental, es un medio de ayudar y para mí el que realmente se necesita en este mismo momento. Anteriormente has explicado qué es ASADE, qué fines tiene, qué objetivos cumple, pero todo aquel que esté interesado, que nos esté escuchando en este momento y viendo a través de la pequeña pantalla en Onda Cádiz, que esté interesado o interesada en pertenecer a la asociación o acercarse un poquito más de esa forma amena que tú explicabas anteriormente, que se puede conocer la cultura egipcia, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Pues mira, yo creo que lo más fácil de recordar es nuestra web, que es www.egiptologos.com. Puedo dar el teléfono también. Sí, que es... vamos a ver si nuestro compañero Juanjo nos puede sobreimpresionar en pantalla la página web, esas www.egiptologos.com. Sí, porque ahí aparece todos los datos para ponerse en contacto con nosotros, tanto el teléfono como la dirección, como, vamos, incluso listas de correos. Entonces mejor no dar el teléfono público. Por eso, vamos, pero que aparece absolutamente todo, incluso, vamos, pero que aparece también el teléfono en la web, que no hay problema. Que aparece la web, pero se digo. Sí, todo, ahí se entra en la página y la vamos a ver en un momento y ahí está toda la información. Eso es, cómo ponerse en contacto con vosotros. Sí. ¿Cómo contactar? Ahí está la página web, es correcta. Egiptologos.com. Sí, y alguien que me imagino que ahora no es el buen momento para ir a Egipto, ni a nivel turístico, ni me imagino que a nivel profesional. Pero como todo esto va a pasar, tiene que pasar naturalmente, porque Hosni Mubarak se tendrá que marchar sí o sí, porque no tiene otra opción. Aquello volverá a la normalidad. Me imagino que será mucha gente, tú también te marcharás para allá, naturalmente, con tus compañeros de otras asociaciones mundiales y, por supuesto, con los de Egipto, valorar, ayudar, etcétera.
todo aquel que quiera colaborar con vosotros también lo puede hacer. Efectivamente, por supuesto, lo único que tiene que hacer es llamar y ofrecer su ayuda y nosotros encantados de la vida, ¿no? Uh-huh. Cuantos más seamos mejor. De hecho, yo tendría que estar ahora en Egipto. Yo iba a hacer un estudio de materiales en el Museo uh-huh. del Cairo en el mes de enero y al final pues no ha podido ser. Vas a esperar, bueno, a que pare un poquito la... Es que no me han dado me faltaban los permisos de seguridad y evidentemente pues no me los han dado porque me ha pillado pues justo esta última semana, ¿no? Uh-huh. Y yo que estaba esperando toda contenta porque ya me iba a trabajar al Museo del Cairo, pero no. A aquellos que no tenemos la suerte que tú has tenido de viajar varias veces a Egipto, sí, y conocerte la cultura egipcia al dedillo y al detalle, que así me lo han contado y así sé que es, los que no hemos ido nunca, algo que tenemos que ver que no todo el mundo ve y que no puede pasar, es decir, a Egipto se va y todo el mundo quiere ver el Museo del Cairo naturalmente, sí, y quiere ver las pirámides y quiere ver la Esfinge, pero hay otras muchas cosas que forman parte de esa cultura, son igual o más importantes que esas. Hombre, pues por ejemplo, simplemente en el Cairo está Saqqara, que es una visita que solamente se hace muy rápida y a veces ni se llega a hacer, donde está la pirámide escalonada uh-huh. de Zoser. Pues eso es para pasarse una buena mañana. Hay muchísimas tumbas que tienen una información importantísima y aparte que son muy bonitas, que todo hay que uh-huh. decirlo. Y la verdad es que ahí merece la pena. Toda la parte del Egipto Medio, que aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores diga que no es recomendable porque está Malawi, porque el hermano uh-huh. de Bin Laden es de ahí, no hay ningún problema, es una zona tranquilísima, tiene unos yacimientos impresionantes, unas áreas arqueológicas impresionantes y es fundamental para conocer además toda la historia egipcia de finales de la dinastía XVIII. Uh-huh. O sea, es fundamental. Y luego, por ejemplo, pues entre Luxor y Asuán hay también muchísimos lugares arqueológicos, muchísimos templos. Hay, por ejemplo, algunas tumbas fundamentales como la tumba de Aktifi en el Moaya, uh-huh. que es de finales del Reino Antiguo, en donde siempre se usa para explicar el tema del cambio climático uh-huh. últimamente y tal. Bueno, ahí la verdad es que es cogerse un coche y decir, en lugar de hacer Cairo-Luxor en avión uh-huh. y Luxor-Asuán en avión, no, es cogerte un coche y hacer como lo hemos hecho muchísimas veces nosotros, poquito a poco, bajando, que total se tarda cinco horas en llegar hasta Menia, que es el sí. Egipto Medio, mientras vas viendo Maidum, por ejemplo, toda la zona del Fayum, que tiene también incluso... restos paleontológicos, las primeras especies de ballenas también están ahí. Hay fósiles impresionantes, uh-huh. porque todo eso era un mar antes, ahora es todo desierto, pero todo era un mar. Y pues bajar viendo un montón de pirámides, tanto en el Oasis de Fayum como en el List, en el Lahun. Sí. Y haces el recorrido además en orden cronológico, que es lo bonito. Uh-huh. Yo, todo el mundo dice que los documentales de la 2 son para dormir, pero también son para verlos, ¿eh? Pero, y yo veo algunos, y el otro día vi en un documental de la 2 algo que no conocía, que la cerveza la inventaron los egipcios. Sí. Sí, lo que pasa es que era una cerveza que no era como la nuestra. Hombre, no era para beber. No, evidentemente, pero bueno, el origen está ahí. Pero sí, efectivamente. Además, por ejemplo, en la mastaba de Ti, en Saqqara precisamente, sí. Mira, pues por eso te digo que son unas tumbas muy interesantes, uh-huh. Viene precisamente cómo se elaboraba la cerveza en lo que es la iconografía, el programa iconográfico, uno de los de las salas aparece cómo se hace el pan y en otra cómo se hace la cerveza. Desde luego, el vino. El vino y la cerveza. Escuchando a Teresa Soria, que es una auténtica experta, no por ello hemos querido que estuviera aquí para hablarnos de este tema, escuchándola hablar, realmente dan ganas de coger un avión y plantarse en el Cairo. Realmente ahora mismo no se puede, porque en recomendaciones de seguridad no es posible ir a Egipto en plan turismo. Pero sí, evidentemente, todo aquel que quiera conocer un poquito más de la egiptología en esa página web que hace un momento hemos puesto en pantalla, www.egiptologos.com, ahí van a poder contactar con Asade, ahí van a poder contactar con ellos, van a poder intercambiar opiniones, porque aquel que no pueda ir puede, pues no sé, hacerse con libros, con documentación, etcétera, de cómo conocer un poquito más algo tan misterioso, pero a la vez tan atrayente, como es parte de importante de la cultura, yo creo que de la civilización, como es la cultura egipcia, y que está siendo, bueno, pues expoliada de alguna forma, esperemos que no llegue más, por parte de los insurrectos ante el régimen de Hosni Mubarak, y que hoy, como digo, hay una gran manifestación, ojalá, y que termine precisamente en eso, en una manifestación, y no se destrocen o no se vean más fotos como esta del Museo del Cairo tomada por el ejército.
Pues sí, eso la verdad es un deseo de todos los que amamos Egipto y yo creo que de todos en este momento, ¿no? De todo el mundo. Por supuesto que sí. Pues sí. Que no nos carguemos la cultura. Efectivamente. Y que no borremos parte de nuestra historia, que es lo más importante. Efectivamente. Ha sido un placer, María Teresa Soria, Teresa, como quiere que se llame, Teresa Soria, que es secretaria general de ASADE, la Asociación Andaluza de Egiptología, que hoy ha tenido la gentileza, nos ha honrado con su visita, de durante estos minutos hablar de un tema que nos ocupa a todos, porque como yo decía, nos pilla de lejos, es un tema de conflicto internacional, pero evidentemente la cultura sí forma parte de todos. Eso no es patrimonio exclusivamente de Egipto, sino de toda la humanidad. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Gracias, Teresa. Gracias a ti. Muchas gracias. Estamos a 4 minutos de alcanzar las 11 de la mañana y con la música nos vamos a marchar hasta mañana. Con esta luz de luna que ojalá y también la podamos ver brillar algún día en persona en los parajes increíbles de Egipto, contemplando toda la maravilla que atesora, les decimos que mañana volveremos a las 8 de la mañana. Aquí estaremos en este primer informativo de Radio Televisión en directo de la provincia de Cádiz, dándoles los buenos días. Hasta mañana.